es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. Sus cuatro etapas ha dejado la iglesia, pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después
de 7 décadas de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia, que estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, la otra tenía la espada. Recibidos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición del enemigo en sus 4 etapas ha dejado de iniciar. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y cómelo, la revelación del Mesías. El misterio de plena redención. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Thank you.
Mesías en la vida de José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre, pero tu precio es su Cristo de la cruz, y la luz es algo de todo. José en la prisión, un beso fue libre, que el otro precio es su Cristo en la cruz, y la luz es algo de todo. Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Darán heridas honestas en tus manos, y Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos, Él responderá con ellas. Tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa de ti, en el tiempo de escasez la mayor bendición para el país, oh, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto en la lamentará cada linaje por sí, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito
afligiéndose por el Mesías, como Dios afligió por el primogénito. Afligiéndose por el Mesías, como
Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Oh, servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Ah,
Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio en esta tarde un compañerismo más. Y esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos abra nuestra sabiduría y entendimiento, porque eso es lo que nos pertenece, lo que necesitamos más que todas las cosas, sabiduría y entendimiento. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das al entrar en escena de tu palabra, Padre amado. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, Señor. Así fue Daniel. Dice Daniel que yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y tú le respondiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, eso fue en el Antiguo Testamento, Señor. Oh Padre, también, pero tú dijiste en Zacarías 14:7, será un día el cual es como desconocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esa es tu palabra perfecta, Padre amado. Razón que incluso Juan en el Nuevo Testamento, cuando estaba en la isla de Patmos, Juan también estaba escribiendo. Él dice que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas, oh Padre amado. Entonces, este ha sido nuestro tiempo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Padre amado, entonces ese es el motivo, esa es la razón que nos juntamos, Señor, porque hay mensajes almacenados, comida especial de águilas que tenemos que comer, oh Padre. Esa es la promesa tuya de este último tiempo. Y estamos viviendo en esta realidad de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es comiendo el libro, compartiendo este alimento espiritual, Señor, para todos los que desean escuchar, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das. Permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, para continuar compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, cosas que han de ser. Este mensaje fue predicado en Rialto, California, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1965. Continuaremos en los párrafos 30. Vamos a repetir el párrafo 30 para formar el cuadro. Dice en el párrafo 30: yo no creo que una persona está solamente aquí por casualidad. Ahora piénsenlo. Cuando ustedes vinieron al mundo, todo tenía que estar previamente planeado para ustedes, o previamente preparado, mejor dicho, para ustedes. Se me hace muy difícil de entender cómo pudiéramos pensar que un Dios que podía preparar todas estas cosas buenas para nosotros no pudiéramos depositar la confianza en Él. Que si Él nos trajo en este caos en el que ahora estamos y preparó las cosas buenas de la vida para nosotros aquí, ¿cuánto más podemos confiar en Él para preparar las cosas que están por venir? Ven, las cosas eternas. Me parece, digo yo, muy extraño. Amén. 31. Y yo no creo que el cielo sea un lugar como el que mi madre me solía contar. Yo pienso que la iglesia ha crecido desde entonces. Pienso que solía ser hace 100 o 200 años. Pienso que los de antaño salían. Solían pensar que cada uno que moría se iba al cielo y tenía un arpa y se sentaba ya en las nubes y tocaba el arpa. Ahora, ellos sabían que había un lugar llamado cielo, pero ellos, si eso es así, todos los músicos nos
superarían. Ven ustedes, pero no es esa clase de lugar, no es el tocar arpas en lo absoluto. No creo que la Biblia enseñe eso, pero eso era un concepto que ellos tenían antes que la plenitud de la palabra viniera a existencia o la apertura de los siete sellos que han sido prometidos para nosotros en esta edad, que nosotros entonces entendemos. Yo creo que el cielo es un lugar real como este lugar es real. Bien, porque Dios nos inició en nuestro crecimiento espiritual en este lugar. Y yo creo que el cielo es un lugar tan real como es este, en el cual no nos sentamos allá arriba por la eternidad y solo nos sentamos allí en una nube. Nosotros no solamente tocamos nuestras arpa que de aquí hasta de ahí para siempre, sino que vamos a un lugar real en donde vamos a hacer cosas, en donde vamos a vivir. Nosotros vamos a trabajar, vamos a disfrutar, vamos a vivir, vamos a la vida, a una vida eterna, real. Vamos al cielo, a un paraíso, al igual que Adán y Eva trabajaron y vivieron y comieron y disfrutaron en el huerto del Edén antes que el pecado entrara. Vamos en camino directamente de regreso allí. Eso es correcto, directamente de regreso. El primer Adán por el pecado nos sacó, el segundo Adán por la justicia nos vuelve a introducir, nos justifica y nos mete de regreso. Amén. 32. Ahora, ustedes que consiguen las cintas, el mensaje de justificación, yo quiero, y si llevan ustedes las cintas, quiero que capten eso. Hablé sobre eso aquí hace algún tiempo. Miren cómo sus padres terrenales, antes que ustedes vinieran aquí, antes que ellos supieran que ustedes venían, se prepararon para la venida de ustedes. Solo piensen en eso en estos momentos. Sus padres terrenales, lo cual el Padre terrenal es solamente un tipo del Padre celestial. Si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabe cómo dar buenas dádivas a sus hijos? Jesús habló estas palabras. Vean, ellos prepararon la venida de ustedes. Ellos hicieron una cunita, o compraron unas botitas y ropita y demás. Ellos prepararon todo para que llegara, se prepararon antes que usted siquiera viniera a la tierra. Párrafo 33. Jesús ha ido para preparar nuestra llegada allá. Ahora fíjense, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. O vamos a... No es mi intención añadirle a la palabra ni quitarle, porque no debemos hacer eso. Apocalipsis 22 dice, si alguno añadiere una palabra o quitare una palabra, pero solo permítanme hacer esto como, no como una añadidura, sino solo para hacer una observación. En la casa de mi padre hay muchas clases de mansiones. Y yo no creo que cuando lleguemos al cielo que seremos, que todos nos miraremos exactamente iguales. Yo no creo que todos serán rubios o castaños o pequeños o todos grandes o todos gigantes. Yo creo que Dios es un Dios de variedad. El mundo prueba eso. Él tiene montañas grandes y montañas pequeñas. Él tiene llanuras. Él tiene desiertos. Él tiene diferentes cosas porque Él lo hizo de la manera que Él lo quiso. Y Él hizo las estaciones. Verano, invierno, primavera, otoño. Él hizo las estaciones. Eso muestra que Él es un Dios de variedad. Él los hizo a ustedes en variedad. Algunos hombres son muy fanfarrones y algunos son muy dogmáticos y otros son finos y otros son bondadosos y hay una, uno encuentra de todas diferentes clases de personas en su reino. Bien. 34. Miren a San Pedro y compárenlo con Andrés. Bien. Andrés es ese guerrero de oración, simplemente permanecía de rodillas todo el tiempo. Y el apóstol Pedro era uno de esos tizones que predicaba y demás. Y Pablo era más como erudito, más al lado de, como el profeta o algo, y más calmado. Y vean, Moisés escribió los primeros cuatro libros del Antiguo, él escribió el Antiguo Testamento. El resto de ellos eran los reyes, y los reyes y salmos y demás, y los que alguien más escribió de los profetas.
Pero Moisés escribió las leyes, los primeros cuatro libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y luego Pablo escribió el Nuevo Testamento. Eso es verdad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los hechos de lo que sucedió y así sucesivamente. Pero Pablo separó la ley y la gracia y las puso en su lugar. Ven, él fue el escritor del Nuevo Testamento. Él nos dio los escritos del Nuevo Testamento, estableciendo la palabra de Dios en orden. Ahora, fíjense, muchas mansiones, muchas clases de mansiones. Párrafo 35. Como muchas clases de montes, como muchas clases de ríos, manantiales, lagos, ya estaban aquí en un principio cuando ustedes vinieron, porque la bondad de su Padre Celestial los puso aquí, porque a algunos hombres les gustan las montañas, a algunos les gustan las aguas, a algunos les gustan los desiertos. Así que ven ustedes su venida. Él sabía su naturaleza y lo que ustedes serían. Así que Él lo hizo de la manera que ustedes pudieran disfrutarlo. Oh, yo pienso que es un Padre maravilloso. ¿Ven? Pensar que Él lo hizo de esa manera. Yo estoy contento que Él hizo montañas. A mí me encantan las montañas. A mí me gustan. Mientras otros dicen, oh, no me gusta todo esto. Parece que Él vació su caja de cemento allí. Bueno, Él lo vació para que yo pudiera disfrutarlo. ¿Ven ustedes? Amén. Luego usted dice, a mí me gustan las llanuras en donde yo puedo mirar lejos. Bueno, son dos naturalezas diferentes. Ambos somos cristianos. Pero el Padre sabía que usted estaría aquí y preparó todo para usted antes que usted llegara aquí. ¡Amén! Su primera venida aquí, Él lo tenía listo para cuando usted llegara aquí. ¿No es eso maravilloso de pensar de lo que Él lo hizo? ¡Amén! 36 ahora. Ahora, pero recuerden, estas son únicamente dádivas temporales en tipo. Ahora, sabemos que Moisés, al edificar el tabernáculo en el desierto o prepararlo, él dijo que hizo todas las cosas conforme al orden de lo que él vio en el cielo. Bien, así que las cosas terrenales solamente expresan lo que son las cosas eternas. Y si esta tierra en la que nosotros vivimos hoy, siendo tan magnífica y la disfrutamos y nos gusta vivir y respirar el aire y ver las flores y cosas, y eso, si esto aquí es la expresión de una que está muriendo, está solamente expresando una que es eterna. Cuando ustedes ven a un árbol luchando, esforzándose, tratando de vivir, eso significa que hay un árbol en alguna parte que no tiene que hacer eso. Cuando ustedes ven a un hombre aquí luchando por vivir, alguien en un hospital o en una cama enfermo o en un accidente luchando y la muerte en su estertor, en sus gargantas y jalando y llorando y clamando por vida, ¿qué significa eso? Que hay un lugar en alguna parte, hay un cuerpo que no forcejea y clama por eso. Ven, simplemente no lo hace. Ahora, estas son dádivas temporales para nosotros. Estas cosas solamente expresando que hay uno en donde es eterno. Ese es el que Jesús fue a preparar, el eterno para nosotros. Ahora, estos solamente expresan que hay uno superior de la misma clase, porque estos son de la misma clase. Párrafo 37. Ahora recuerden, la Biblia dice, si esta nuestra habitación terrestre se pereciere, se deshiciere, tenemos uno ya esperando. Al igual que un pequeño bebé, sus pequeños músculos en la madre se están girando y dando vueltas. Pero solo ven. Y ustedes fíjense, ustedes pueden tomar a una mujer si ella ha sido de lo más vil, pero cuando ella llega a ser una madre, un poquito antes que ese bebé nazca, hay una bondad en esa madre. Acérquese a ella. Siempre hay algo. Ella es más tierna porque hay un pequeño espíritu ángel esperando para recibir a ese cuerpo natural. Tan pronto nace, el aliento de vida entra en él y Dios lo sopla ahí adentro y llega a ser un alma viviente. Ahora, en el momento que este bebé nace, entonces el cuerpo espiritual está allí para recibirlo.
Y ahora cuando este cuerpo baja aquí a la tierra, al igual que el bebé baja, también hay un cuerpo inmortal esperando para recibir el espíritu de regreso a sí mismo. ¡Oh, qué cosa tan grande! Nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Amén. Bebés, bebés en Cristo, hijos de Dios, esperando la liberación total en la venida de nuestro Señor Jesús para recibirnos arriba a sí mismo. Como el cuerpo, esto mortal, se vista de inmortalidad. 38. La semejanza. Todas las cosas que Él hizo expresan las cosas que han de venir. Así como el cuerpo que Él les da a ustedes aquí es, así como este cuerpo que Él les dio a ustedes en el cual vivir solamente expresa que hay uno que es superior y está aún por venir. Amén. Ven. Si nosotros traemos o hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, el cual no tiene maldades en este que está por venir. Ahora, este sí tiene maldades, enfermedades, muerte, sufrimiento. Acabo de expresar aquí no hace mucho tiempo, predicando en la transformación de la palabra de Dios, de cómo es que este cuerpo lleva por dentro el mal y que toda esta civilización moderna en la que vivimos es del diablo. ¿No creen ustedes eso? La Biblia dice que lo es. Este mundo, cada gobierno, no queremos creer eso. Pero la Biblia claramente lo dice, que cada gobierno, cada reino de la tierra le pertenece al diablo y está gobernando por el diablo. Jesús fue llevado por Satanás allá arriba y le mostró a él todos los reinos del mundo que había, que habría y cuánto más. Y Satanás los reclamó como suyos y Jesús nunca discutió con él porque él es el Dios de este mundo, ¿eh? Y él dijo, yo te los daré si te postrares y me adorares. Ven, él estaba tratando de dárselos a Jesús sin el sacrificio. Ven, era una oferta que él le iba a ofrecer. Pero el mundo había pecado, así que la pena del pecado era muerte. Y él tenía que morir. Por eso es que Dios fue manifestado en carne para que él pudiera tomar la muerte en sí para pagar la pena. Nada ha quedado pendiente, no es retributivo. Ha sido absolutamente pagado gratuitamente. Toda la deuda está pagada. Ahora le pertenece a él. Y nosotros somos delegados de su reino, congregados aquí juntos en esta noche en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, sentados en lugares celestiales. Párrafo 39. Ahora, en este mundo en el que vivimos, su educación, yo quiero probarles a ustedes que la educación, la ciencia, la civilización y todas estas cosas que nosotros aparentemente disfrutamos hoy son de Satanás y perecerán. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿la civilización? Sí, señor. Esta civilización proviene de Satanás. Génesis 4 lo prueba. Él dijo de Caín, ven, empezó esta civilización edificando ciudades y órganos y lo demás. Y la civilización vino por el conocimiento. El conocimiento es lo que el diablo le vendió a Eva en el jardín del Edén que causó que ella transgrediera los mandamientos de Dios. Así que habrá una civilización en el mundo al que nosotros vamos, pero no será esta clase de civilización, porque en esta civilización tenemos enfermedades, sufrimiento, lujuria, muerte. Todo en esta civilización está mal. Pero en aquella civilización no habrá ninguna de estas cosas. Nosotros no necesitaremos la ciencia. De todas maneras, la ciencia es una perversión de lo original. Ven, ustedes dividen una molécula, dividen unos átomos y hacen esto y lo otro para ustedes volarse en pedazos. Ustedes toman pólvora de fusil y disparan esto y matan algo. Ustedes toman un automóvil y sacan la gasolina de la tierra y los materiales de la tierra para aflojar las fibras para que así pueda explotar. Y van en la carretera a 90 millas por hora. 144 mil, 144.81 kilómetros. Y matan a alguien. Ven. Oh, tan nerviosos, oprimidos y apresurados. Nosotros tenemos que empujar y tomar. Oh, ¿lo ven? Todo es del diablo. El reino de Dios no tendrá automóviles, aviones o ningún otro logro científico. No, no habrá educación en lo absoluto. Habrá una educación tan superior a esta que ni siquiera
se pensará de ella. Ven, educación, civilización y todo esto proviene de Satanás. Ahora, si ustedes dicen, hermano Branham, entonces, ¿por qué lee usted? Párrafo 40, por último. Continuamos. 40. Miren, es como decir, ¿por qué yo uso ahora ropa? En la civilización que estaba por venir, al principio no había necesidad de usar ropa. Ellos estaban velados. Ellos no tenían razón de usar ropa porque no sabían que estaban desnudos. Ahora, usted se da cuenta de que ahora que sabemos que estamos desnudos, el pecado mora aquí, entonces tenemos que usar ropa. Pero no fue así en el principio, no había pecado, ¿ven? Ahora, la misma cosa es en relación a la civilización. En conjunto, nosotros leemos, escribimos, hacemos esto, pero nunca se adapte a eso. Nunca haga eso su Dios, porque eso es un Dios del comunismo, ¿ven? Eso no es de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser, servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cosas que han de ser, párrafo 41. Jesucristo es por fe, no lo que usted pueda científicamente probar, pero lo que usted cree. Yo no puedo probarles a ustedes científicamente en esta noche, en este edificio, que hay un Dios. Sin embargo, sé que Él está aquí. Pero mi fe lo vindica. Abraham no pudiera probarle científicamente a ustedes que él iba a tener un bebé por medio de esa mujer. Ella casi cerca de 100 años de edad, pero su fe lo confirmó. ¿Ven? No necesitó ninguna prueba científica, pues el médico hubiera dicho, el anciano está loco. Diciendo aquí afuera que él va a tener un bebé por esa mujer, él de 100 años de edad y ella de 90. Pero, ¿ven ustedes? Dios así lo dijo. Así que no se necesita ciencia, se necesita fe para creer la palabra de Dios, no ciencia. 42. Así que nuestras escuelas y cosas no sirven para nada. Dios nunca dijo, vayan y hagan escuelas. Ni aún dijo, tengan escuelas bíblicas. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, prediquen la palabra. Eso es exactamente correcto. Nuestro sistema educacional nos ha alejado más de Dios que cualquier cosa que conozco. Eso es verdad. Más lejos de Dios. No es construir escuelas, hospitales y demás. Eso fue para el mundo y para ese grupo. Pero yo no tengo nada en contra de ellos. Ellos desempeñan su parte, pero todavía no es eso. Construimos un hospital de lo mejor y practicamos con la mejor medicina que tenemos. Y miles mueren diariamente. Pero, oh vaya, allí en el reino de Dios no hay muerte, no hay sufrimiento, amén. No hay necesidad de estas cosas del mundo, pero hemos pasado de estas cosas a las realidades de Dios. Nos esforzamos tanto por tratar de saber a través de la ciencia. Mientras más científicos nos volvemos, más muerte traemos sobre nosotros mismos.
estamos peleando allí una batalla perdida. Así que suéltense de eso y por fe crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta noche y acéptenlo. Él es aquel. ¿Qué es lo que la ciencia está preparando para ustedes? Más muerte, correcto. Satélites y de todo subiendo allá. Y todas estas cosas que esparcen muerte y todo por toda la tierra. No pongan la vista en eso. Levanten su rostro por encima de eso, hacia el cielo. Miren hacia Jesús, está sentado a la diestra de Dios en esta noche, viviendo siempre para hacer intercesión según nuestra confesión en base a lo que creemos que su palabra es la verdad. 43. Ahora nos damos cuenta que esta vida tiene toda clase de maldades. Así que, por lo tanto, la vida que está por venir no las tendrá. Esta tiene lujuria y enfermedades, muerte. ¿Por qué? ¿Qué es? No es la casa que él fue a preparar. Esta es una casa pestilente. ¿Cuántos saben lo que es una casa pestilente? Seguro. Bueno, esa es en la que ustedes están viviendo. Una casa pestilente es en donde ponían toda la gente con enfermedades. Bueno, eso es lo que el pecado nos hizo a nosotros. Nos metió en una casa pestilente terrenal. Ellos no permitían que nadie más entrara en la casa pestilente, porque allí había toda clase de gérmenes volando por todos lados. Y la gente se contagiaría con estos gérmenes y se enfermarían. Y el pecado nos metió en la casa pestilente del diablo. Oh, pero la otra se llama la casa de mi padre. Prepararé un lugar para vosotros. Los sacaré de esta casa pestilente y los llevaré a la casa de mi padre. Amén. Allí lo tienen ustedes, sacarlos de esta casa vieja, terrenal y pestilente. Él se fue a preparar un lugar perfecto, en donde no existe maldad, no existen enfermedades, no existe la vejez, no existe muerte. Es un lugar perfecto, llamándolos a ustedes a esa perfección. Y ustedes tienen que ser perfectos para llegar allá. La Biblia así lo dice. Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto y es un reino perfecto. Así es que debe de ser una gente perfecta la que va, porque ustedes tienen que pararse y casarse con un hijo perfecto de Dios. Amén. Y ustedes tienen que ser una novia perfecta. Amén. Así que, ¿cómo pueden ustedes hacerlo a través de algo más, sino por la perfecta palabra de Dios, la cual es las aguas de separación que nos lava de nuestros pecados? Amén. Correcto. La sangre de Jesucristo. Piénsenlo. La palabra ensangrentada goteando. Amén. La sangre. La palabra de Dios sangrando sangre para en ella lavar a la novia. Amén. Sí, Señor. Ella se para perfecta, virgen, no adulterada. Ella nunca pecó en primer lugar. Amén. Ella cayó en una trampa. ¿Ven? Allí está la casa del Padre que él fue a preparar. 45. Esta vino por sexo y por la caída y debe caer con la caída. No importa cuánto usted parche la cosa vieja, ella se va a caer de todas maneras. Está acabada porque ella está condenada y porque Dios así lo dijo. Ella está acabada. Dios la va a destruir. Él así lo dijo. Habrá una renovación de toda la cosa. ¿Creen ustedes eso? En el principio, cuando el mundo nació, cuando Dios primero separó el agua de la tierra, como él lo hizo con el agua en el vientre de la madre, hubo un mundo que nació. Sí,
y personas empezaron a vivir en ella cuando Dios los puso allí. Y entonces ellos empezaron a pecar y fue bautizada por inmersión en los días de Noé. Luego fue santificada por la sangre del Creador, goteando sobre ella. Y ahora, de esa manera usted viene a través de justificación para creer a Dios. Usted fue bautizado para arrepentimiento, para la remisión de sus pecados. Usted confesó sus pecados delante de Dios y Él lo perdonó a usted por eso. Y usted fue bautizado para mostrar que había sido perdonado, confesando al pueblo y mostrándole al mundo que usted cree que Jesucristo murió por usted. Y Él tomó su lugar. Y ahora usted está parado en su lugar. Él llegó a ser usted para que usted pudiera llegar a ser Él. Entonces, el poder santificador de Dios limpió todos los hábitos de su vida. Usted solía fumar, beber, hacer cosas que no estaban correctas, decir mentiras, de todo. Después, el poder santificador de la sangre de Jesucristo entra en su vida. Quita todas las cosas de usted. Si sucede el caso que usted dice alguna cosa que estuvo mal, rápidamente usted dice, un momento, perdóname, yo no quise decirlo de esa manera. ¿Ven? El diablo tenía una trampa allí, pero usted tuvo gracia para regresar si usted es un verdadero cristiano. Diga, yo estaba equivocado. Sí, por tanto, 46. Ahora, la siguiente cosa que usted recibe fue el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ahora, Dios, cuando este milenio termine, Dios va a darle al mundo un bautismo de fuego. Va a explotar toda la cosa. Los cielos y la tierra estarán en fuego. Pedro así lo dijo. Y la cosa tendrá un bautismo de fuego. La renovación de toda la cosa. Y luego habrá cielos nuevos y una tierra nueva. Allí es en donde mora la justicia. Allí es en donde nosotros estamos. Hemos pasado de seres mortales, de seres del tiempo, a seres eternos. Cuando la palabra de Dios encendió nuestras almas y nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios con los atributos, el gene de Dios en nosotros. Para ser hijos e hijas del Padre Dios en el cielo clamando, Abba Padre, mi Dios, en la casa de mi Padre. 47. Ahora, este viejo mundo debe caer, porque vino a través de sexo, y vino por la desobediencia en el principio, y nosotros nacimos aquí a través de sexo, por causa de la caída. Y debe de regresar de la misma manera a la caída. Pero el que Él está ahora preparando para usted no puede caer, porque Él lo está haciendo así. ¿Qué si nosotros tan solo tuviéramos que quedarnos en esta clase de cuerpo? ¿No está usted contento que hay tal cosa llamada muerte? Ahora, ¿no es eso extraño? Pero mire, digamos, por ejemplo, hace años yo era un muchachito y ahora soy un hombre de mediana edad. Yo tengo un amigo sentado allá, el señor Downs, y él cumplió 93 años de edad hace unos días. Mírelo a él ahora. En 40 o 45 años más, así estaré yo. Ahora, póngale a él otros 40 años. ¿A dónde llegaría uno? Lo único... 48. Estoy contento que haya algo para sacarnos de esta casa pestilente. Hay una puerta abierta y es llamada muerte. Jesús está parado en esa puerta. Amén. Él me guiará hasta el otro lado del río. Él me pasará por esa puerta. Hay una gran puerta que está allá, a lo lejos, llamada muerte. Y cada vez que su corazón late, usted está un latido más cerca.
Y algún día yo debo de llegar a esa puerta. Usted debe de llegar allí. Pero cuando yo llegue allí, yo no quiero ser un cobarde. No quiero gritar y retroceder. Yo quiero llegar a esa puerta y envolverme en el manto de su justicia, no en el mío, el de él. Por esto, yo sé que lo conozco a él en el poder de su resurrección, para que cuando él llame, yo salga de entre los muertos para estar con él, fuera de esta casa pestilente, en donde quiera que este cuerpo pudiera caer y en donde pudiera quedar, sea lo que sea, yo saldré algún día, porque él me lo prometió y lo creemos. Sí, Señor, él está haciendo uno que no puede caer. 49. Fíjense cómo la madre embarazada en la tierra hoy, cómo el cuerpo de la madre apetece ciertas cosas. Le estoy hablando, me supongo que, espero que todos los adultos entenderán. La madre, en el nacimiento del bebé, si hay algo que le falta en su cuerpo, ella empieza a apetecer ciertas cosas. Miren cómo el papá, yo recuerdo que nosotros fuimos criados en una familia muy pobre y no teníamos casi nada para comer cuando éramos niños. Muchos de ustedes sufrieron lo mismo. Entonces, ¿cómo es que antes que el bebé nazca, la madre apetecerá algo y el papá hará todo lo posible para conseguírselo a ella? ¿Ven? Es el cuerpo. El cuerpo de ella está, el calcio y demás para el cuerpo de ella y las vitaminas que ella necesita, que uno necesita, están siendo formadas. ¿Ven? A ella se le antojan cosas, comidas para el niño que viene. Y como padres, ellos tratan de conseguirlo para que el bebé nazca tan perfecto y feliz como sea posible. Fíjense cómo sus padres harán eso. Cuando hay algo que se necesita, la madre da testimonio de ello, ¿ven? Su sistema está hecho así. ¿Entienden ustedes que cuando hay algo que se necesita aquí para el niño que viene, la madre empieza con ese antojo? 50. Ahora, vamos a detenernos por un momento. ¿Por qué tenemos avivamientos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estoy siempre reprendiendo al pueblo? ¿Por qué les digo a ustedes, mujeres pentecostales, que no se pinten y no se maquillen y no se corten su cabello y cosas como esas? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la manera antigua pentecostal no solía hacer eso. La verdadera manera bíblica es no hacer eso. Ustedes que usan estos pantaloncitos cortos y ropas que le pertenecen a los hombres, ¿saben ustedes que la Biblia dice que eso es una abominación para Dios? Pero nosotros lo permitimos. ¿Por qué es que el Espíritu Santo continúa clamando? ¿Sabe que hay algo que falta allí? Nosotros debemos de estar en la plenitud de la estatura de Jesucristo. Debemos de ser hijos e hijas de Dios. Debemos portarnos como hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser. Sí. Servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: hace años se contó una pequeña historia. Noté que un hermano de color está sentado allá atrás, en el sur de ellos solían vender esclavos en este. Cuando ellos tenían esclavos allá, cuando la esclavitud era antes de la proclamación de la emancipación, y ellos iban y los compraban a esa gente como lo harían en una compraventa de autos usados. Ellos tenían factura de venta y vendían a esos seres humanos como si ellos fueran autos usados. Usted recibía factura de venta por ellos. 52. En una ocasión llegó un comprador
un negociante. Y él recorría estas grandes plantaciones y compraba esclavos. Y él llegó a una cierta plantación grande en donde tenían muchos esclavos. Y él quería ver cuántos tenían. Y allí estaban todos ellos afuera trabajando. Y ellos estaban tristes, estaban lejos del hogar. Ellos eran de África. Los habían traído aquí. Los boeres los habían traído para acá y los habían vendido como esclavos. Y así que estaban tristes. Sabían que nunca regresarían otra vez al hogar. Ellos vivirían y morirían en la tierra. Y ellos muchas veces los azotaban con los látigos que llevaban. Eran propiedad de los dueños. Y él hacía con ellos lo que él quería hacer. Y él solo, si él lo mataba, lo mataba. Y si él fuera lo que fuera, él lo hacía. Eso es esclavitud. Como Israel no fue en muchas de las naciones en las que ellos habían sido llevados en esclavitud. Y ellos tenían que tomar esos pobres esclavos, ellos solo. Ellos estaban llorando, ustedes saben, todo el tiempo y tristes. 53. Pero se fijaron que uno de esos esclavos, un joven, él tenía su pecho erguido. Su cabeza levantada de esta manera. A él no tenían que azotarlo. Nunca tenían que decirle a él qué hacer. Así que ese negociante dijo, yo quiero comprar ese esclavo. Él dijo, él no está de venta. Él dijo, me gustaría comprar. Él dijo, no, él no está de venta. Dijo, ¿es el jefe de los demás? Dijo, no. Dijo, él no es el jefe. Él es un esclavo. Él dijo, pues tal vez lo alimentas diferente que los demás. Dijo, no, todos comen juntos allá afuera en la galera. Él dijo, ¿qué es lo que hace que ese muchacho sea tan diferente a los demás? Él dijo, hay una cosa. Yo también me pregunté eso por un tiempo, pero ese muchacho, un extranjero de África, pero en África su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero lejos del hogar, él se comporta como el hijo de un rey. Él sabe que en otra tierra su padre es el rey de la tribu. Y ahora él se comporta así, porque él sabe que es un hijo de un rey. 54. Oh, hermano, hermana, usted y yo, en este mundo en el que vivimos, comportémonos como hijos e hijas de Dios. Nosotros somos extranjeros aquí. Pero nuestro comportamiento debería de ser de acuerdo a los mandamientos de Dios, que somos hijos e hijas de Dios. Nuestro comportamiento, cómo deberíamos de actuar y hacer y todo de acuerdo a lo que la ley de Dios estableció. Y es una abominación que una mujer use ropa que le pertenece al hombre. Es incorrecto y pecaminoso que ella se corte su cabello. La Biblia así lo dice. No es su propio. No es propio que, aunque ella ore, usted dice, ¿y qué pasa con esto? Alguien me reprendió, un gran ministro destacado, no hace mucho, dijo, hermano Branham, venga, quiero imponerle las manos. Dijo, usted va a arruinar su ministerio. Yo dije, ¿qué? Dijo, regañando a esa gente de esa manera. Yo dije, yo les estoy diciendo la. Él dijo, oh, yo creo eso. Dijo, yo también soy pentecostal. Yo creo que las mujeres no deberían usar el cabello corto, no deberían usar pantalones y estas cosas de la manera que ellos lo hacen, pintarse su cara, no deberían hacer eso. Pero dijo, Dios los llamó a usted para orar por los enfermos. Yo dije, Él me llamó a predicar el Evangelio. Ven, y él dijo, yo creo eso, pero dijo, ¿usted piensa que? Yo dije, sí, miren lo que usted tiene. Todos estos grandes programas de televisiones y todo lo demás. Yo no tengo nada sino a Dios a quien responder. Correcto. Yo dije, yo no tengo a quien responder sino a Dios. Él dijo, usted va a arruinar su ministerio. Yo dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios arruine, debería de ser arruinado. Correcto, seguro, así exactamente. Él dijo, bueno, usted va a arruinarlo. 56. Yo dije, ¿quién lo va a decir entonces? Ven, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que pararse por lo que es la verdad, no importa lo que dañe. Y amigos, como cristianos, como un pueblo que cree que nos vamos al cielo,
El Espíritu Santo mismo nos tipifica en la palabra de Dios. Él dijo, ¿sabe lo que usted debería decir? Dijo, el pueblo cree que usted es un profeta. Dijo, debería estar enseñándoles a estas mujeres cómo adquirir dones de profecía y cosas como esas, y cosas grandes y sublimes en lugar de cosas pequeñas. Y yo dije, ¿cómo puedo yo enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera aprenden el ABC? Cuando ellas ni siquiera hacen lo que es común, la cosa natural. ¿Cómo va uno a decirles cosas elevadas cuando ni siquiera empezaron desde él? Ustedes quieren llegar a lo alto de la escalera antes de poner el pie en el primer. Por esa razón ustedes se caen. Ven, empiecen abajo y vayan subiendo a medida que Dios los guía hacia arriba. Ven, cuadren su vida con cada y siempre sigan la palabra en toda cosita que Dios les ha ordenado para hacer. Ven. Párrafo 57. Ahora, piensen cómo es que Dios, nosotros deberíamos comportarnos y actuar como cristianos. Nuestra conducta debería ser como la de cristianos, porque nosotros somos extranjeros aquí. Este no es nuestro hogar. No, nosotros solamente fuimos puestos aquí temporalmente. Tenemos que partir. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Ahora pienso, si Dios en su misericordia tiene a la madre, antes que el pequeño bebé nazca, hay un antojo por alguna vitamina y las palabras de la madre lo hablan. Papá, quiero un melón o una sandía. Yo quiero esto o lo otro, que es de, bueno, él hará todo lo que pueda por conseguir eso, porque sabe que él quiere que su hijo nazca tan perfecto como se pueda. Ven, y él hará todo lo que pueda para conseguirlo. ¿Cuánto más es capaz él de conseguirlo? Él es un creador. Ahora piensen lo capaz que es él de prepararnos un cuerpo para vivir como su propio cuerpo glorioso. Si queremos vivir, hay algo en nosotros que nos llama a vivir. Y hay algo en nosotros que nos llama a hacer el bien. Entonces Dios llamará a alguien a la plataforma o al púlpito para que predique la verdad absoluta. Porque, ven, eso le demuestra a usted entonces, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted empieza a clamar, Dios, quítalo de mí, circuncídame de esto, quita estas cosas de mí, porque es necesario para su hogar celestial al que usted va, a donde él se fue a preparar. Usted tiene que ser una verdadera novia, palabra de Cristo. Amén. 58. Yo estaba predicando hace unas noches sobre el sacrificio en los días de la expiación. Estaba predicando sobre el único lugar que Dios, la única iglesia en la que Dios se encontrará con un hombre, y eso es en, él dijo, él, el lugar en el que él puso su nombre. Él dijo, yo no los encontraré en ningún otro lugar más que el lugar, la puerta en el que yo pongo mi nombre. Ahora, él no lo encontrará usted en una puerta metodista, una puerta bautista, o la puerta pentecostal, o en ninguna otra, sino que él puso su nombre en su hijo. Él dijo, yo vengo en el nombre de mi padre. Cualquier hombre viene, cualquier hijo viene en el nombre de su padre. Yo vengo en el nombre de un Branham, porque mi padre fue un Branham. Y usted viene en su nombre, porque ese fue el nombre de su padre. Y Jesús, el hijo, vino en el nombre de su padre. Y él dijo que puso su nombre en esta puerta en lo que yo pongo mi nombre. En esa fue el sacrificio. Y en Jesucristo es el único lugar en el que usted encontrará compañerismo y adoración a Dios. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Eso no significa nada. Usted tiene que estar en Cristo. Un cierto ministro denominacional la otra noche me dijo, él dijo, Señor Branham, mire aquí. Jesús dijo, el que creyere. La Biblia dice, el que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nacido del Espíritu de Dios. 59. Y yo dije, ¿no dice también la Biblia que ningún hombre pueda llamar a Jesús del Cristo sino por el Espíritu Santo? Ve, usted no puede hacer que la Biblia mienta, tiene que enganchar bien. Por tanto, usted absolutamente tiene que llegar a nacer de nuevo del Espíritu Santo en usted, que testifica. Usted mismo, usted sabe que él es el Hijo de Dios. Y entonces, si usted es una parte, si usted es un hijo de Dios en la palabra de Dios, ¿cómo puede usted negar la palabra?
¿Cómo podrá el Espíritu Santo hacerlo a usted creer en un credo en el que usted tiene que hacer algo así, cuando la Biblia dice otra cosa? Nosotros tenemos que unirnos a una iglesia y hacer esto o hacer aquello, cuando la Biblia claramente le dice a usted qué hacer, ¿ve? Y entonces cuando usted ve eso, luego usted salta de una en eso. Y usted está correctamente con eso. Solo continúa allí subiendo y sencillamente crece como un germen entrando en el vientre de una mujer en el óvulo. Y entonces cuando ese pequeño óvulo empieza a desarrollarse y empieza a producir gérmenes, no añade un germen humano y un germen de un perro y un germen de una vaca. Los pone todos gérmenes humanos. Amén. Párrafo 60 por último. Y cuando un hijo de Dios, cuando es predestinada, esa es una palabra mala para usar, pero es, debo usar la palabra, la Biblia de Dios. El conocimiento previo de Dios podía predestinar, hacer todo obrar para su honor. Cuando esa simiente predestinada que usted iba a ser, cuando Dios lo llamó, esa simiente de aguilucho allí adentro escuchó la palabra de Dios y sobre ella crecerá una palabra sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. No se mezclará con ningún credo. Amén. Fíjense en estas puertas. Cada día ellos debían de comer kosher nuevo y no debería de haber levadura entre ellos durante los 7 días. ¿Es correcto eso? Esto, perdón. Entonces, esas son las 7 edades de la iglesia. Ninguna levadura, ningún credo, nada añadido. Tiene que ser absolutamente pan sin levadura. Ninguna levadura debería encontrarse entre ustedes en lo absoluto. Simplemente sin levadura. La palabra solamente. Era lo único. Y esa palabra es Dios. Y Dios fue hecho carne en la persona de Jesucristo, lo cual es la puerta. Ahí está la puerta en la que yo los encuentro para adorar cuando ustedes cumplen los mandamientos de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos en esta tarde hermosa compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser, servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, cosas que han de ser. Del año 65-1205, párrafo 61. Por lo tanto, si usted en esta noche solamente ha venido y dicho, yo ofrezco mi vida a Jesucristo, y usted nunca recibió el Espíritu Santo, entre en él, y usted debe de hacerlo. Usted debe crecer en él. Pídele a Dios que apile palabra sobre palabra de esa manera hasta que usted llegue a ser la estatura completa de un hijo de Dios o una hija de Dios, tomando las cosas del mundo. Primero de Juan dice, si amas al mundo o las cosas del mundo es porque el amor de Dios ni siquiera está en ti. Usted ha sido engañado, usted tiene el amor del mundo allí y lo ha engañado a usted. El diablo lo ha hecho que apile cosas allí mostrando, ve. Usted no puede, usted no puede quitar una palabra de Dios de la Biblia. ¿Qué causó el primer pecado? No solo por una gran mentirota, sino porque Eva malinterpretó. El diablo se lo hizo a ella. Una palabra rompió la cadena y Eva rehusó tomar una sola palabra. Eso fue en el principio de la Biblia. Jesús vino en el centro de la Biblia. Él dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso es toda la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que es la revelación de él? Toda la palabra de Dios. Entonces, en Apocalipsis 22, Jesús vino a Juan en la isla de Patmos y Jesús he enviado mi ángel para testificar de estas cosas. ¿Ven? Cualquiera que quite una palabra de ella o añada una palabra de ella, su parte será quitada del libro de la vida. 62. Y muchos de ellos dicen, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso está bien.
pero añadan el resto de ella a eso. Usted dice, yo he sido justificado, yo saludo de manos al ministro, yo creo en Jesucristo. Entonces usted tiene que nacer otra vez. Usted debe ser lleno con el Espíritu Santo. Ven, solo continúe añadiendo mientras continúa adelante. Usted está creciendo hasta la estatura de un hijo y una hija de Dios. Hermano, Dios es capaz de prepararnos y darnos ese apetito en nuestra vida de que queremos ver algo. ¿Cuántos aquí quieren más de Dios? Bueno, eso muestra que hay más para usted. ¿Ven? Ustedes lo están apeteciendo. Su dolorcito de parto está viniendo. ¿Ven? Ustedes necesitan más para que así nosotros podamos ser felices y libres y perfectos. Tenemos que ser. 63. Como el pequeño germen de vida estando en el seno de Dios. Lo mismo en el germen de vida está en el seno de la madre. Dios está creciendo y yendo. Se fue a preparar un lugar para nosotros. El lugar eterno con el mismo. No un lugar en donde uno está en una casa moribunda, pestilente de pecado y adulterio. Y la suciedad del mundo aquí. Si su mente está en eso, eso muestra que nunca ha estado en contacto con Dios. ¿Ve? Usted se emocionó. Usted tiene una ilusión mental. Usted solamente está unida a una iglesia y dice, bueno, yo pertenezco a esto. Mi madre pertenece a esa. Eso pudiera haber estado bien en el tiempo de su madre. Pero nosotros estamos viviendo en otro día. El mensaje de Wesley nunca pudiera. Él simplemente no pudo soportar a Lutero. Lutero creyó en justificación, pero Wesley tenía santificación. Y luego vinieron los pentecostales. Ellos no podían soportar justificación y santificación. Ellos eran tiempo para la restauración de los dones. Ahora nosotros vamos saliendo de eso. ¿Ven? Los tres estados de la vid saliendo. Lo primero es una hojita. Lutero saliendo de la reformación. Muy bien, eso era el tallo. Observen la naturaleza. Dios y la naturaleza obran en paralelo, porque Dios está en la naturaleza. Luego lo que sigue es la borla, el polen, la edad metodista. Luego vienen los pentecostales, hermano, es tan perfecto, ¿ven? Ese grano de trigo se mira igual como que es un trigo perfecto. Grano de trigo, ábranlo, no hay trigo allí en lo absoluto. Es un forro, un portador de él, pero esa vida está avanzando, ¿ven? 64. Ellos allí en la edad de Lutero, aceptaron a Lutero. Esa vida avanzó, pero fueron y se denominaron. Cuando menos se pensó, llegó a ser una denominación, cuyo fin es el de ser quemada. ¿Ven? El tallo se secó. Eso era solamente un pequeño portador. Algunos de ellos todavía están tratando de quedarse en ese tallo viejo, sin saber nada de Dios. Están muertos. Ellos dicen, miren, nosotros somos una hoja. Nosotros éramos luteranos. Correcto, pero mire en dónde está ahora. ¿Ven? Nosotros éramos metodistas y aún nosotros éramos pentecostales, pero miren a los pentecostales, cuán free formales se están poniendo, como todos se están descarriendo. ¿Ven? ¿Qué es? Eso era un portador de la verdadera simiente. ¿Ven? Todos estos otros son portadores, pero se denominaron. Si usted dice, yo soy pentecosté, eso es para Dios no significa más que si usted dijera que era un católico, romano o un judío, lo que usted pudiera ser. Usted tiene que nacer. Esa vida que viene a través de ese portador allí, no se quede en el tallo, no se quede en la simiente. Continúe avanzando hasta la parte perfecta. 65. Ahora recuerden, cada reforma nosotros hemos tenido todos esos luteranos y demás. En 3 años ellos se organizaron, correcto. Cada avivamiento produjo una organización en 3 años. Miren cuánto tiempo esto ha continuado. 20 y tantos años y no ha habido organizaciones. ¿Por qué? Es la simiente saliendo, formándose dentro del forro de esta manera, poniéndose ahora. Tiene que ponerse en la presencia del sol para madurarse en un grano glorioso igual al que primero cayó en la tierra. La iglesia verdadera que cayó primera, ella está levantándose a través del tallo para salir otra iglesia. Cuando la trilladora venga a levantarla, la vida que cayó en Lutero, la vida que cayó en los metodistas, la vida que cayó en los pentecostales, entrará en el grano. Todo se irá directo
al grano y saldrá, formando el cuerpo perfecto de Jesucristo. 66. Es lo mismo que el sol saliendo en la mañana. Usted no puede mirar la naturaleza sin que testifique que Dios, usted ni siquiera necesita la Biblia para saber que hay un Dios. Él solito, el solecito, nace como un bebito débil. Como a las 7 empieza la escuela. 10 o 11 ya salió. A las 12 está en su fuerza. A las 3 de la tarde se está envejeciendo. 7, 8, 5, 6 de la tarde empieza a encorvarse, muere. Eso es el fin de él. ¿Ese es el fin de él? No. Resucita otra vez a la mañana siguiente. Vida, muerte, sepultura, resurrección. 67. Miren las hojas que salen del árbol. Brota una buena hoja. Da sombra, da fruto. La siguiente, cuando uno menos piensa, viene el otoño. Entra con muerte, pero ella se va hasta la raíz, que está dentro de la tierra otra vez. Eso es el fin de ella. A la siguiente primavera, ella regresa otra vez a testificar. Eso es vida perpetua. Pero hermano, hermana, nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por medio de este poderoso quien vino y se ha ido. Él es capaz de prepararnos un cuerpo y estos dolores de crecimiento que sentimos, como ustedes, mujeres, se sienten condenadas con lo que ustedes hacen. Ustedes, hombres que se aferran a doctrinas de seminario y demás, todos ustedes quieren decir, yo recito este credo y hago esto. Pero hay algo aquí muy adentro, cuando ustedes ven los ojos del ciego, ver el sordo ente ciego, todas estas cosas que son prometidas. Ven la palabra predicada en su poder. Ven a una prostituta de la calle convertirse en una dama. Y ven a un borracho salir de allí y ser un verdadero santo de Dios, oh hermano. Ven, hay algo, hay una vida allí y usted empieza a sentir, bueno, tal vez no debería de hacer eso, pero ve, ¿qué es? Es algo que su cuerpo allá lo está necesitando, ¿entienden? Pero Dios tiene las vitaminas aquí mismo para toda necesidad de ese cuerpo. Jesús ha ido a preparar el lugar en el seno de Dios. Sí, Señor, un germe pequeño, hijo de Dios, un bebito o bebita de Dios. 68. Jesús solamente pidió una cosa en su oración al Padre. ¿Saben ustedes cuál fue? Una cosa. Después de todo su sacrificio que hizo aquí en la tierra, la vida que él vivió, la senda que él caminó, él pidió solo una cosa, que en donde yo estoy, ellos también estén. Repito, que en donde yo estoy, ellos también estén. Él pidió por nuestro compañerismo. Esa es la única cosa que él pidió al Padre en la oración, el compañerismo de ustedes para siempre. Si ustedes quieren leer esto en Juan 17, versículo 24, entonces, ¿cuánto más deberíamos nosotros desearlo a él? Si él, ahora, escuchen, si ustedes realmente son nacidos del Espíritu de Dios, eso significa todo para ustedes, ¿ven? No son algunos libros de normas. Ustedes no viven por ninguna ley y demás. Ustedes viven por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. 69. Yo he dicho esto frecuentemente, que si yo fuera un misionero que saliera a ultramar y le dijera a mi esposa, a mis hijos, miren hijos, escucha, señora Branham, yo soy tu esposo. Tú no debes de tener ningún otro esposo mientras yo estoy ausente. Si tú lo haces, te voy a despellejar cuando yo regrese a casa, ¿ves? Todo enojado. Hijos, oyen lo que digo. Sí, papá, que yo oiga algo mal de ustedes, ¿ven? Ahora, ¿sería ese un hogar? Ahora, ¿qué si ella dijera, mira, ya terminaste, señor? Ahora yo quiero decirte algo, señor Branham. Yo soy tu esposa legal. Tú no deberás de tener tampoco otra novia mientras estás ausente. Ahora, ¿sería ese un hogar? Eso sería algo. Nosotros no hacemos eso. Yo la amo a ella y ella me ama. Cuando ella sabe que voy a salir, sabe que yo no voy a menos que el señor me llame a ir. Nosotros nos arrodillamos y ponemos a los niños alrededor y oramos. Yo digo, Dios amado, cuida de mi compañerita y mis hijos. Ellos dicen, Dios cuida a mi papá mientras estamos ausentes, mientras él está ausente. Y luego, cuando vamos a 70, ahora, ¿qué si yo
hiciera algo mal estando allá? ¿Qué si yo transgrediera, hiciera algo mal y regresara y me dijera a mi pobrecita esposa, parada allí, la mirara su rostro arrugado y su cabello encaneciéndosele, y me acercara y le dijera: cariño, quiero decirte algo, tú sabes que yo te amo. Indudablemente, Bill, yo sé que tú me amas. Te contaré lo que yo hice. Me llevé a una mujer a la casa. Yo diría: ¿me perdonas por eso? Yo creo que ella lo haría. En verdad, lo creo, pero ¿haría yo eso? Cuando yo lo miro allí parada y veo su cabello encaneciéndosele, y saber que ella se ha parado entre mí y el público, y saber qué tan verdadera esposa es ella ha sido, ¿pudiera yo hacer eso? Yo preferiría morir que dañarla. Yo preferiría. Y si eso es un amor fileo para mi esposa, ¿cuánto mucho más grande es mi amor ágape para Dios? ¿O yo no haría nada que lo hiriera a él? Seguramente que no. Yo le amo a él. Yo quiero hacer todo lo que él quiere que yo haga. Yo quiero cuadrar con toda palabra que él dijo. No importa lo que el mundo diga, ellos no van a creerlo de todas maneras. Yo quiero saber lo que él dijo que yo hiciera. Y si yo carezco de algo, quiero que él me lo dé a mí y vivir por él, guardándonos del mundo. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser. Servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cosas que han de ser. Párrafo 71. Este cuerpo viejo, terrenal aquí, déjenme decirles, este cuerpo terrenal del que ustedes piensan tanto, el que ustedes moldean de acuerdo a Hollywood, ustedes están tan apegados a él, no estará allí por mucho más tiempo. Recuerden eso. Ustedes han oído la profecía, ¿ven? Que el Señor me dio. Se va a hundir. Sí, Señor, fíjense. Se va a hundir. Sí, Señor, fíjense. Se hundirá. Ustedes solo vigilen. Ahora, él aún no me ha dicho nada errado. Sostendré eso ante cualquiera que quiera decir algo. Yo no sé cuándo o dónde, pero ella está sentenciada. Tiene juicio pendiente. No hay redención para ella. La ha sobrepasado, ¿ven? 72. Ahora, noten esto. Vivamos para él, guardándonos del mundo. Ahora miren, ustedes miran en la televisión, algunas de ustedes hermanas, y vienen aquí y quieren, ustedes jovencitas, ustedes están jóvenes, yo sé eso, pero ustedes son cristianas, ¿ven? Ustedes son diferentes. Ustedes no quieren ser igual que el mundo. Ustedes aman al mundo. No solamente ustedes jóvenes, sino algunas de ustedes de más edad. ¿Ven? Bueno, ¿qué hace eso? ¿Ven? Ustedes miran televisión, van a la tienda y miran estos vestiditos que las mujeres usan, que son indecorosos. ¿Saben ustedes lo que va a suceder en el día del juicio? Ustedes pudieran ser lo más virtuosa para su esposo, hasta más no poder. Pero en el día del juicio, ustedes van a tener que responder por cometer adulterio. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién es culpable? Ustedes, ¿ven? Ustedes se presentan con esos pantaloncitos cortos y pantalones. Una mujer me dijo no hace mucho, dijo: yo no uso pantaloncito corto, hermano Branham. Yo le doy gracias al Señor por eso. Yo uso pantalones.
Yo dije, eso es peor, eso es peor. ¿Correcto? 73. Uno difícilmente puede comprar un vestido para una mujer. Ella dijo, una mujer dijo, bueno, usted dijo la verdad, uno no puede comprarlo. Pero todavía venden telas y tienen máquinas de coser, ¿ven? Así que no hay excusa en lo absoluto, ¿ven? Eso demuestra, hermana, yo soy su hermano y soy un siervo de Cristo que va a tener que responder en el trono de juicio por lo que yo digo aquí en esta noche, ¿ve? Usted se va a parar culpable por adulterio, porque el amor de Dios se ha salido de su corazón. Usted todavía va a la iglesia, usted pudiera todavía danzar en el espíritu y usted pudiera todavía hablar en lenguas. Y esas cosas están bien, pero aún no es eso. No, señor. Recuerden que la Biblia dice, en los postreros días vendrían falsos cristos. No Jesús es falso. Ellos no tolerarían eso. Más bien, falsos cristos, falsos ungidos. Ellos fueron absolutamente ungidos con el Espíritu Santo y aún falsos. ¿Ven? 74. Hay tres personas de usted. Lo externo es el cuerpo. Usted tiene cinco sentidos con los cuales usted tiene contacto de su hogar terrenal. Lo interior es su espíritu. Allí hay cinco sentidos. Amor y conciencia y demás con los que usted contacta. Pero en lo interior de eso está el alma. Recuerden, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La misma lluvia que hace crecer a un grano de trigo, hace crecer a una cizaña también. ¿Ven? ¿Qué es? En lo interior de esa simiente hay una naturaleza. Y esa naturaleza se despliega ella misma. Ella puede estar en el mismo campo, allí mismo, con la cizaña. La cizaña y el trigo se paran juntos, se regocijan lo mismo, inclinan sus rostros, se mueren por un trago de agua. Cuando viene la lluvia, la cizaña puede gritar tan fuerte como el trigo, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Ven? 75. Cristianos, tal vez yo no los vuelva a ver. ¿Sí? Han pasado muchos años desde que yo estuve aquí. Tal vez nunca los vuelva a ver. Alíñense con la palabra de Dios. Miren en el espejo, como un muchachito en una ocasión que había vivido en el campo. Él nunca había visto un espejo. Él llegó a la casa de su tía. Él empezó a subir los escalones. Él vio un espejo y vio a un muchachito en el espejo. Él continuó subiendo, mirando, y el niño hacía un ademán y él continuaba mirando. Él nunca se había visto en un espejo. Entonces, cuando él se acercó lo suficiente, se dio vuelta y dijo, oh, mamá, ese soy yo. ¿Cómo luce usted en el espejo de Dios? ¿Refleja una hija o un hijo de Dios? ¿Habrá algo que usted oye que lo hace odiar al hombre que lo está diciendo? ¿O habrá algo allí que jala, dice, yo sé que ese hombre tiene la razón, porque eso está en Escritura? Entonces, esas son las vitaminas que se necesitan para este cuerpo, que está ordenado para estar allá. Una casa que esta otra va a necesitar cuando usted llegue allá, ¿ve? Esta casa. Si hemos nacido terrenales, 76. Ahora, recuerden, nosotros estimamos mucho este cuerpo. Lo vestimos con tanta ropa. Hacemos tantas cosas que no son necesarias. Cambio tras cambio, tras cambio, y todas estas cosas. Y casi todos. Solo deje que alguien empiece algo. Pinte usted sus escalones rojos y mire a los jóvenes pintarlos de ellos rojos. Cambie usted de un Chevrolet a un Ford y ellos no pueden soportarlo. Es tiempo de imitar.
Deje usted que una mujer venga a la iglesia usando un cierto tipo de sombrero y observe a todas las mujeres adquirir ese, especialmente la esposa del pastor. ¿Ven? Solo observen lo que sucede. Ahora, eso es verdad. Eso es absolutamente la verdad. Es un tiempo de copiar. Hermano, debería de ser tiempo de cuadrar en todas esas cosas son con un propósito. A mí no me interesa si mi saco combina con mis pantalones. Se me dificulta. Mi esposa o mi nuera o alguien tiene que decirme qué clase de corbata tengo que usar con eso. A mí no me interesa si combinan en lo absoluto. Yo quiero que mi experiencia combine con la palabra de Dios. Amén. Esa es la cosa. Porque allá es donde yo quiero vivir. No allá en la esquina con ojones, sino allá en la gloria, en donde Jesús fue a prepararnos un lugar. Si nosotros queremos eso. Sí, Señor. Apártense de todo eso. 77. Este viejo tabernáculo terrenal aquí, ¿saben ustedes lo que es? Este cuerpo es como un abrigo viejo que usted usa. Un abrigo que usted usó en un tiempo, pero ahora usted tiene uno mucho mejor y usted ya no lo usa. ¿Qué hace usted? Usted lo cuelga en un ropero porque ha adquirido uno mejor. Usted ha adquirido un abrigo mejor. Está más al día que el que usted solía usar, que se acabó. ¿Qué es esa vestidura? Usted es lo interior de eso, recuerde. Ese vestuario solamente hizo ¿qué? Llevó su imagen, ¿ve? Pero ahora usted ya no lo necesita. Usted lo tiene colgado. Es un harapo. Y así mismo es este cuerpo viejo. Lleva la imagen del celestial. Sin embargo, no es usted. Usted está por dentro de ese cuerpo. Usted, el Espíritu de Dios, está en lo interior de ese cuerpo. Eso es lo que hace que lo exterior entre en sujeción, porque lo interior está jalándolo, ¿ve? Poniéndolo en línea con la palabra de Dios, su interior, usted mismo, su ser. Este cuerpo solo es un abrigo viejo, y algún día, ¿qué es lo que usted hará con él? Porque usted estaba solo en el vestuario por un tiempo. Aquel es como un vestuario terrenal. Este cuerpo, su cuerpo verdadero, lo que realmente es usted, está en lo interior de este abrigo viejo, lo que usted llama William Branham, o Susie Jones, o quien sea. ¿Ve? Algún día será colgado en el salón de las memorias de usted en la tierra. Usted lo pondrá allá en la sepultura, y alguien pondrá una lápida. Aquí yace el reverendo tal y tal, o Juan tal y tal, o tal y tal. Yacerá allí como un memorial de ustedes. La gente solo está viéndolo a usted en este, y lo que usted era. El verdadero usted estaba por dentro de ese, pero el abrigo viejo en sí solo llevó la imagen del celestial, oh pueblo. ¿Han hecho reservaciones para cambiar de abrigos? ¿Han hecho reservaciones para el cielo? Recuerden, ustedes deben de tener reservaciones. Ustedes no pueden entrar sin ellas. Yo les estoy hablando a ustedes en lenguaje moderno ahora, pero ustedes saben si ustedes van al hotel y dicen, bueno, yo tenía 78. ¿Tenía usted reservaciones? Bueno, lo siento, todo está ocupado. Usted estará afuera en el frío porque falló en hacer reservaciones. Y si usted llega al fin de la jornada de su vida sin reservaciones, no habrá nadie allí para encontrarlo. Usted tendrá que entrar en una eternidad oscura, en donde habrá gritos y llanto y gemir y crujir de dientes. Deben hacerlo. Usted no puede entrar en esta ciudad porque no tiene reservaciones. Tiene que tenerlas para entrar en esta ciudad a donde Jesús ha ido a prepararles un lugar. Recuerde,
Usted debe de tener las reservaciones y el vestuario de salvación puesto. Usted no puede. 79. En Mateo, yo tengo una escritura aquí. Estoy mirando escrituras. Mateo 22, 1-14. No tengo tiempo para leerla porque se está haciendo muy tarde. Me he extendido hablándoles, pero recuerden, el rey invitó e hizo una cena. Él mató todos sus bueyes y preparó los engordados y todo. Y tenía una gran cena preparada. Y él envió y convidó a muchos a venir. Uno dijo, bueno, tú sabes que después de todo yo pertenezco a esto y yo tengo esto. Y yo tengo que ir a mi granja. Y otro tenía que hacer muchas cosas. Y él volvió a enviar otra vez. Y ellos los golpearon con maldad. Y finalmente esa fue la generación judía a la que Jesús le estaba hablando. Ellos tenían algo más que hacer. Entonces finalmente él lo envió a él y dijo, ve, solo no, sencillamente constríñelos. Ve a las calles y caminos y por donde quiera y constríñelos a entrar. Y después de eso determinó que su casa sería... Su cena de boda sería servida. Habrá invitados allí. Y entonces él encontró a un hombre allí adentro, sin el vestido de bodas puesto. Él quiso aferrarse al abrigo viejo. Y miren lo que él dijo. Amigo, después de yo haberte invitado a la cena de mi boda y de haberte invitado y brindado una invitación para que vinieras, 80. Y si ustedes alguna vez han estado en el Oriente, en donde yo he predicado allí muchas veces, esa cena de boda todavía se lleva a cabo exactamente de la manera que era. El novio, él tiene tantos invitados que va a invitar. Probablemente, hermano Kot, probablemente usted lo ha visto allí en India. ¿Ven? Ellos tienen cierto número de invitados que él va a convocar. Digamos que él les va a pedir a 30 invitados. Ahora, el novio tiene que proveer las vestiduras. Él tiene que proveerlas. Así que hay un hombre parado en la puerta y usted llega con su invitación. Él inspecciona su invitación y le pone a usted una vestidura, una túnica. Algunos de ellos son ricos y algunos son pobres y algunos de ellos son diferentes. Pero todos ellos se miran iguales cuando se ponen esas túnicas. Todos se miran iguales. Y todos ustedes tienen que verse iguales. Uno no va a decir, yo soy un metodista, yo soy un presbiteriano. ¡Oh, no! En primer lugar, usted no va a entrar, ¿ve? Usted tiene que entrar por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Yo soy pentecostal, yo soy esto, yo soy eso. Eso no significa nada. Usted entra por esa puerta y si usted entra por esa puerta, usted recibe la túnica. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser, servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1965. En los párrafos 81 dice, y este hombre, cuando él dijo, ¿cómo entraste aquí, amigo? Ve, eso mostró que él había entrado de alguna otra manera. Él había entrado por una ventana, entró por la parte de atrás, pero no a través de la puerta, no a través de la puerta, de la manera que Jesús vino. A través del sacrificio propio, rindiendo su todo a Dios.
y yendo al Calvario y ser crucificado con él y resucitar para vestir sus vestiduras de sacrificio y muerto a las cosas del mundo. Si usted ama el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Ven, si usted todavía tiene el amor del mundo, quiere actuar como el mundo y hacerlo del mundo, usted está tratando, sin embargo, está usted en la iglesia, pero es una cizaña en el plantío con el trigo. Grita con el resto de ellos, se regocija con el resto de ellos. Todas las bendiciones espirituales están sobre usted. Usted dice, bueno, yo profetizo. También Caifás, también Balán, eso no tiene nada. 82. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Eso todavía no tiene nada que ver con eso. Eso es solamente un don temporal para usted. La verdadera dádiva es un alma allí en el fondo. Ven, que nació de Dios. Y eso controla toda la cosa en la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y allí usted crece. Ven, entonces usted es un hijo y una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y estas cosas que a usted le surgen, como en el caso de la madre ahora, usted está en las entrañas de la tierra tratando de salir. Usted es un hijo de Dios saliendo y usted ve la palabra que dice que yo debería hacer esto, yo debería nacer otra vez. Bueno, yo pertenezco a mi iglesia, eso no significa nada, ven. Yo soy metodista, mi madre, eso está bien para su madre. Bueno, yo soy pentecostal, yo pertenezco. Si usted no cuadra con esa palabra, algo está mal. Ve, entonces, ve usted, su verdadero padre no es Dios, ve, porque es verdadero comienzo, porque ese verdadero comienzo en el alma suya antes de siquiera haber un espíritu era su alma. Si esa alma no vino de Dios, para comenzar no era un germen de Dios. Usted está engañado. Usted está en un plantío de cizaña y dando testimonio conforme al mundo de las cizañas creciendo, actuando como el mundo, amando al mundo, y es porque el amor de Dios no está en usted. 83. Y ahora, ¿habrá falsos ungidos en los últimos días? No falsos Jesús, ellos no soportarían eso, sino falsos ungidos. Ellos están ungidos, sí, Señor. Pero ellos son anticristos. Ellos están ungidos con el Espíritu para hacer las señales y maravillas que Cristo hizo, pero no cuadran con su palabra. Ven, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿que no profeticé y eché demonios en tu nombre? Él dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo nunca os conocí. Yo era pentecostal, Señor, gloria a Dios. Yo grité, yo hablé en lenguas. Yo puse mis manos sobre los enfermos y sanaron. Eché demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Párrafo 84. ¿Ven lo que quiero decir? ¡Oh, hijitos! ¿Sienten ustedes la necesidad de esa vitamina en esta noche, ese algo? Hay un cuerpo esperando allá. Hay un cuerpo esperando para ser recibido. Pueblo, no seas engañado, no seas engañado. El diablo es un engañador, aún el vestido de boda, ustedes deben de usarlo, debe de ser así. Ahora, estamos en el tiempo del atardecer. El cuerpo terrestre ya está listo para deshacerse y nosotros nos estamos preparando para entrar en el celestial. Y ahora sentimos el llamado extraño de Dios para ir a este gran Edén. Y antes de poder nacer aquí, nuestros cuerpecitos clamaron por algo que tenía que ser provisto. O hubiéramos sido aquí un niño enfermo si no hubiera sido así. Dios no tiene enfermedades allá arriba. Cada uno de ellos está perfectamente en línea, la novia, exactamente como lo estaba el novio. La palabra manifestada en su sazón. Dios lo conceda en esta noche, hijos, a todos y a cada uno de ustedes. Hay un cielo a dónde ir. Hay un infierno que evitar. 85. Ahora, muchos de ustedes saben que el Señor me ha dado visiones. Miles de ellas. Lo más grande. Yo antes le tenía miedo a la muerte. Hace como unos 3 años. Ustedes han leído de los hombres cristianos de negocio. Más allá de la cortina del tiempo.
Yo comprendo que pudiera morir en esta noche. Pudiera ser que nunca más los vea a ustedes. Aquí otra vez en mi vida. Pero esto es la verdad. Yo no sé si pudiera llamar esto una visión o lo que fue. Una mañana recientemente yo desperté. Yo había regresado de unas reuniones y mi esposa estaba allí acostada, dormida. Y yo dije, cariño, ¿estás despierta? Ella todavía estaba dormida. Yo sabía que teníamos que levantarnos para llevar a los niños a la escuela. Y yo puse mis manos detrás de mi cabeza de esta manera. Y dije, bueno, mira, Billy Graham, ¿sabes qué? Ya pasaste los 50 años. Si tú vas a hacer algo para el Señor, es mejor que te des prisa, porque no te queda mucho tiempo más. Yo pensé, vaya, espero poder estar vivo para ver la venida del Señor Jesús. Siempre tenía en mi mente que cuando muriéramos yo vería, por decir, al hermano aquí, y yo diría, por cierto, usted predicó en mi iglesia una noche allá en la tierra, hermano Branham, pero él sería un espíritu. Yo no pudiera saludarlo de manos, porque sus manos se pudrieron allá en la sepultura, las mías también. Así solía pensar. 86. Pero esa mañana cuando sentí que algo vino sobre mí, pensé, como cuando una visión viene generalmente. Y yo miré, y miré, y pensé, vaya, ¿qué es eso? Y vi unas grandes colinas verdes y mujeres jóvenes venían de todas partes, por docenas y centenas de millares. Y todas ellas venían con cabello largo colgándoles en sus espaldas, vestidas con túnicas blancas, descalzas, clamando y gritando, ¡nuestro hermano! Yo pensé, pues qué extraño esto. Me di la vuelta y miré y allí estaba yo acostado. Y allí estaba mi esposa acostada en la cama. Y yo dije, ahora, ¿sabes algo? Yo morí. Dije, eso es lo que sucedió. Yo había muerto. Y dije, tal vez me dio un ataque de corazón o algo. Me morí. Allí estaba mi cuerpo acostado. Yo estaba allí acostado con mis manos atrás de esta manera. Ve, todo tieso. Yo pensé, bueno, no está ni a 20 pies de mí, 6 metros un centímetro. Y yo mirando allí, pensé, allí está mi esposa, allí está todo. Allí está mi camisa colgada en ese poste de la cama. Y pensé, aquí estoy yo. Miré otra vez alrededor y venían todas estas mujeres y ellas estaban. Y miré viniendo de este lado y allí venían mis hermanos, todos genuinos. Todos ellos se miraban que eran hombres jóvenes. Ellos estaban gritando, ¡nuestro hermano precioso! Bueno, yo no sabía qué pensar. Pensé, esto es extraño. Volteé hacia atrás y yo no era un anciano, yo era joven. Pensé, esto es una cosa extraña. Pensé, ¿es esto una visión? Me mordí mi dedo y pensé, ¡no! No es como la clase de visiones que yo he tenido. Y luego algo empezó a hablarme aquí arriba y dijo, tú te has reunido con tu gente. Y pensé, ¿con mi gente? ¿Son todos estos Branham? Él dijo, son tus convertidos a Cristo. Y estas mujeres, ustedes saben, yo siempre he sido considerado como, ellos me llaman un odiador de mujeres, pero no lo soy. Ven, porque yo creo, ven, a mí no me gustan inmorales, indecentes. A mí me gustan hermanas verdaderamente genuinas en Cristo. Si son de esa manera, muy bien. Párrafo 88. Recibí algunas cicatrices cuando era muchacho. Sé de cosas que sucedieron que me volvieron de esa manera. Pero fue todo Dios formando, moldeándome para esta hora. Ven. Ahora, yo pienso que una hermana genuina no hay nada más agradable. Si Dios pudiera darle a un hombre algo mejor aparte de la salvación, Él le daría una esposa. Ven. Y así que entonces, si Él pudiera darle algo mejor, Él no hubiera hecho. Y entonces, al haber algunas de ellas cambiar y ni siquiera actuar como una esposa, infieles a sus votos matrimoniales y sus esposos de igual manera, recuerden, ustedes están comprometidos entre tanto estén vivos, el uno para el otro. Lo que Dios une en la tierra está unido en el cielo también. ¿Ven? 89. Y así que entonces yo vi eso.
Y estas mujeres corrían y me abrazaban y me llamaban hermano. Ahora, ellas eran mujeres, pero nunca pude haber pecado allá en ese lugar. Ven, ellas eran mujeres, pero ven, lo que nos hace a nosotros ahora, una mujer con una glándula femenina y un hombre con un glándulo masculino, eso es para criar hijos. Allá no habrá eso. Todos serán de una sola glándula, pero ellos todavía estarán en la forma, la imagen terrenal que ellos tuvieron aquí la tendrán allá, pero allá jamás podrá haber pecado. Todos ustedes serán iguales. No habrá más crianza de niños allá. Ven, correcto. Todo será de esa manera. Y entonces miré y estas mujeres y ellos me levantaron, estos hermanos, y me sentaron sobre un lugar. Yo dije, ¿por qué hacen esto? Él dijo, en la tierra tú eras un líder. Y dijo, ¿esta es la gente? Y entonces una mujer vino y ella dijo, nuestro precioso hermano, una mujer de lo más hermoso cuando ella pasó, esta voz dijo, ¿no la recuerdas? Yo dije, no. Dijo, tú la guiaste a Cristo cuando ella había pasado por los 90 años. Vení. No puedes ver por qué ella dice precioso hermano. Y yo dije, bueno, ¿van ustedes? Dijeron, no, estamos esperando aquí. Y yo dije, bueno, si he pasado al otro lado, yo quiero ver a Jesús. Dijo, no puedes verlo a él ahora. Esta es la escritura que habla de las almas bajo el altar. Él está un poco más arriba. Algún día él regresará. Nosotros regresamos a la tierra. Aquí nosotros no conocemos. No comemos o bebemos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser. Servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con el mensaje. Perdón. Cosas que han de ser. Párrafo 91. Yo dije, pero ¿cómo es que yo tenía temor de eso? Caray, esto. No hay palabra para describirlo, digo. Es una. Perfecto. No. No lo igualaría. Sublime. No hay vocabulario en inglés que yo sepa. No hay palabra en lo absoluto que jamás pudiera expresar lo que es. Es más allá de todo lo que yo sé. Allí estaba, no había enfermedades ni sufrimiento. Usted no podría morir. Usted no podía pecar. Era verdaderamente perfecto, amigos. Ustedes no deben de perdérselo. Recuerden, cuando yo era un jovencito y miré una visión del infierno, siendo un jovencito, ustedes saben cómo las damas hoy, las mujeres, mejor dicho, una dama no haría una cosa como esa. Se pintan sus ojos como un lobo o algo como eso, esa cosa azul debajo de sus ojos. Yo vi eso. Yo estaba hundiéndome. Siendo un jovencito me hirieron de un disparo y estaba acostado muriéndome en un hospital. Yo siempre supe que había un Dios. Yo recuerdo la primera oración que yo traté de hacer, la única cosa que podía decir. Yo nunca he dicho esto antes, siento decirlo en este momento. Yo estaba herido de un disparo, tirado allí en el campo, muriéndome. Y la única súplica que yo podía hacer a Dios, yo decía, tú sabes, Señor, yo nunca cometí adulterio. Ven, siendo yo un jovencito como de 15 años de edad, traté de vivir bien. Y yo dije, yo he vivido limpio y eso es todo lo que yo podía decir. Eso era todo el mérito que yo podía ofrecerle a él, 92. Y entonces acostado allí cuando el doctor se había ido y yo me sentí hundirme en una eternidad oscura y se miraba como yo grité por mi papá. Oh, papá, ayúdame. Y allí no había papá, mamá, ayúdame. Allí no había mamá, Dios, ayúdame. Allí no había Dios, solo era
o una horrible pesadilla sin fin. Un infierno en llamas ardientes. Hubiera sido un placer estar allí en lugar de eso. Y mientras iba cayendo allí, yo pensé, oh hermano, dando vueltas y vueltas de esta manera. Y entré en un lugar humeante y oscuro y morboso. Y, oh, qué sensación. Eso era la muerte sobre mí. Y yo podía ver esas mujeres viniendo a mí con esas clases de ojos pintados de esa manera. Ahora, recuerden, eso hace 40 años. Hace como 40 años hacían ellas, hacían. El hermano Branja hace un sonido descriptivo. Yo dije, ¿tendré que estar allí para siempre? ¿Para siempre? Yo dije, oh Dios, tú me permites salir de aquí. Yo nunca me avergonzaré de ti otra vez. Yo nunca me avergonzaré, Dios. Por favor, dame una oportunidad. Y cuando menos pensé, me sentí regresando. Y el doctor estaba alarmándome porque mi corazón estaba latiendo solamente 17 veces por minuto. Se me había salido toda la sangre y todo. Estaba acostado en mi propia sangre y yo me he preguntado si algún día eso sucedería. 93. Hace como 2 años, cuando yo me mudé a Tucson, estaba con mi esposa, J.C. Penney's. Yo estaba sentado allí de esa manera y con mi cabeza inclinada esperando, porque ustedes saben cómo las señoras toman mucho tiempo comprando. Y yo estaba sentado allí con mi cabeza inclinada de esta manera. Y una escalera eléctrica estaba subiendo y allí venían algunas de esas mujeres subiendo con esos cortes de cabello corto y esponjoso. Ustedes saben cómo los que ellas tienen, de esa manera, subiendo así con esos ojos pintados que se miraban de esa manera. Y ellas estaban hablando español. Y eso es todo, la visión. La visión volvió a ocurrir otra vez. Allí estaba. El hermano Branham hace un sonido descriptivo. Hermano, hermana, permítanme decirles algo. Pudiera parecer chistoso ahora, pero una vez llegando usted allí, eso es una cosa seria. Nunca vayan ustedes a irse en esa dirección. 94. Yo, como un hombre anciano, un ministro, he predicado alrededor del mundo. Tengo millones de amigos, pero yo sé que tengo que pararme con ustedes allá, apártense de las cosas del mundo. Si hay algo en ustedes que todavía quiere actuar de la manera que ustedes actuaban, tienen las cosas del mundo dentro de ustedes. Recuerden, ustedes no son de Dios, ustedes solamente son miembros de iglesia. Hasta que es llamado ese abismo, llamando a ese abismo, ¿ven? Así como antes que hubiera una aleta en la espalda de un pez, tenía que haber primero agua para que él nadara, o él nunca hubiera tenido una aleta. Antes que hubiera un árbol para crecer en la tierra, tenía que haber tierra, o nunca hubiera habido un árbol para crecer en ella. No hubiera habido razón para el árbol, y para hacerlo, esto, antes que haya una creación, tiene que haber un creador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ven? Hay algo en nosotros. Ustedes levantaron sus manos hace rato. Yo quiero más de Dios, ¿ven? Hay algo que se necesita. Si ustedes aman al mundo y yéndose en esa dirección, las cosas del mundo, ustedes seguirán con las cosas del mundo. Y en la caída, ustedes estarán allí. Estarán, ¿ven? Salgan. Ustedes son hijos e hijas del rey. El rey. Sean damas y sean caballeros. Caminen como cristianos. Vivan como cristianos. Actúen como cristianos. Recuerde, yo los encontraré en el trono de juicio con estas advertencias. ¿Ven? Miren en sus espejos en esta noche y vean. ¿En qué dirección me estoy yendo? Está Jesús preparando un lugar para mí. Un cuerpo. Ese cuerpo es perfecto. Ese cuerpo camina ordenadamente. Es un hijo o una hija delante de Dios. Y yo estoy en dolores de parto aquí para nacer en ese cuerpo allá. Si yo todavía amo el mundo, eso me demuestra que yo no soy. Yo no tengo un cuerpo allá. Yo no soy un miembro de iglesia. Yo no era un germen de Dios. Yo no soy. Él no es mi padre. 96. Él dijo, si ustedes no soportan el castigo, eso es lo que ustedes están recibiendo ahora, entonces ustedes son hijos bastardos y no hijos de Dios. ¿No es eso correcto? ¿Dice eso la Biblia? Si usted no puede soportar el castigo de Dios cuando ve la escritura alineándose a usted y dice, oh, yo no quiero oír esa cosa, yo soy un cristiano, yo hago lo que, muy bien, siga adelante, ¿ven? Eso es una evidencia segura que usted no es un hijo de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios está hambriento y sediento. ¿Por qué?
Si hay algo en su corazón diciéndole a usted que usted lo quiere y que se necesita allí, eso demuestra que hay algo pulsando, tratando de jalarlo allá. Hay un cuerpo allá del cual este cuerpo aquí es su tipo. ¿Para qué está usted usando este? Para glorificar al diablo y al mundo, las modas y cosas. ¿Y está usted mirando al cielo? ¿Usted está mirando al cielo? Si hay algo allá arriba, usted está glorificando a Dios con su vida. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cosas que han de ser, estas cosas que son ahora, son únicamente potenciales, llamando a las cosas que van a ser. Oremos. 27. Piensen seriamente, lo hará, querido amigo cristiano. Piensen muy seriamente por un momento. Permanezcamos muy quietos por un momento. Permitan que el Espíritu Santo hable. Ahora, el Señor Jesús me envió a ustedes, pueblo pentecostal, hace mucho tiempo. Aquí está uno de sus hombres jóvenes que llegó a ser su pastor, que dijo que él es un fruto del ministerio. Él ha visto al Señor Jesús abrir los ojos de los ciegos, hacer, dijo él, que las cabezas hinchadas de agua se encogieron. Yo todavía tengo servicio de sanidad, pero yo entiendo que he orado por mucha gente que estaba enferma. Ellos fueron sanados. El Señor contestó la oración y sanó al enfermo. Pero, ¿saben ustedes? Algunas de esas personas que sanaron ya han muerto. Y no importa cuán enfermo usted esté, si usted es sanado, usted va a morir de todas maneras. Pero esa alma, mi precioso hermano, esa alma, mi preciosa hermana, ¿no pensaría usted acerca de ella ahorita? Eso es externo. Si ese amor de Dios no está allí, adentro, o no hay nada jalando, ¿no pediría usted a Dios? Oh Dios, renuévame en esta noche. Yo te amo, Señor. Yo quiero amarte. Hay algo en mi corazón que me dice que yo debo vivir más cerca de ti. Yo quiero venir en estos momentos, Señor, y hacer eso. Y si esa persona está en este edificio o fuera de este edificio, yo les pido a ustedes como un siervo de Cristo, en el nombre de Jesucristo, ustedes, solos con sus rostros inclinados, levantarían sus manos a Dios y dirían esto: Dios, tráeme más cerca, querido Dios. Yo quiero alinearme con todo lo que tú tienes en tu palabra. Levanten sus manos en estos momentos. Solo sean muy honestos. 98. Piénselo ahora. Usted diga: oh, yo he dicho esto, yo he gritado en el espíritu, yo he hablado en lengua, pero hay algo que falta en mi vida. Yo me miro en el espejo de la palabra de Dios. Yo sé que hay algo. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy lo que debería de ser. ¿Ve? Eso demuestra que algo. Ahora, si usted puede mirarse a sí mismo y ver que usted no está alineado con la palabra de Dios y que no hay algo allí adentro que hará que usted levante sus manos, entonces usted sabe que hay algo mal. Usted tiene ahí. Mi madre solía decir: usted no puede sacar sangre de un nabo porque no hay sangre en él. ¿Ven? Piénselo muy seriamente. Esta pudiera ser su última oportunidad. 30 o 40 manos han sido levantadas aquí en el pequeño grupo. Aún los clérigos. 99. Solo sean muy reverentes por un momento. Ahora piensen muy bien. Querido Dios, yo pudiera ser matado en esta noche en un accidente. Yo pudiera morir de un ataque al corazón. Una de estas mañanas yo tal vez llame al doctor y él venga y mi pulso esté latiendo aceleradamente. Estoy muriendo. Yo esté con mi mejilla sobre la almohada diciendo: oh Dios, oh Dios, oh Dios. ¿Ve? Ese corazón está latiendo sus últimos latidos. Usted está llegando a esa gran puerta. Usted nunca saldrá a menos que usted nazca otra vez del Espíritu de Dios. Usted nunca saldrá a menos que haya algo dentro de usted. Después que usted es nacido del Espíritu de Dios, hambriento y deseoso de irse con Dios, debe de ser, ¿ve? Usted es un niño en la tierra, en las entrañas de la tierra, todavía esperando ser nacido dentro del reino de Dios, a donde Él fue a preparar otro cuerpo para usted, que es un cuerpo perfecto. Ahora, piensen muy profundamente y oremos juntos. Párrafo 100.
amado Dios, sabiendo que esto está en las páginas del libro, el gran registro, nosotros hemos entrado en desacierto en la ciencia, Señor, lo suficiente para despertarnos a realidades de saber que cada movimiento que hacemos va alrededor y alrededor del mundo al mismo tiempo que lo hacemos. Hemos obtenido eso a través de la televisión. Entendemos, Padre, que esa televisión no produce una imagen, solamente canaliza las vibraciones a un tubo que hace la imagen. Aún el color de la ropa que tenemos puesta se muestra a través de las ondas de éter del aire, esa vibración alrededor del mundo. ¿Cómo es entonces que nuestras hermanas usan esa ropa, actuando de esa manera, y ni siquiera tienen hambre, caras pintadas, cabello corto? Ministros que entran en teología a algún seminario y toman las cosas de la palabra del hombre, lo cual hace que por sus tradiciones hacen los mandamientos de Dios sin efecto sobre el pueblo, por sus tradiciones diciendo que ellos deberían pertenecer a la iglesia y eso es todo. Oh Dios, ¿entienden ellos que cada palabra que decimos probada científicamente está en un registro? Empieza cuando empezamos a vivir en esta tierra y termina cuando morimos y está puesta en el albo de Dios para ser tocada otra vez en el juicio. ¿Cómo vamos a evitarlo? La condenación de Dios, si la cosa ha sido hecha tan clara delante de nosotros y todavía así nosotros la rechazamos. Oh, querido Dios, estas palabras nunca mueren. Ellas siguen sin parar. El disco será tocado en el día del juicio. Tú viste esas manos que fueron levantadas, Padre. Allí estará en el día del juicio. También lo que sus corazones estaban pensando estará allí en el día del juicio. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos y finalizando la lectura de este glorioso mensaje, cosas que han de ser, predicado en Rialto, California, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1965. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 111. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, cosas que han de ser. Párrafo 101. Ahora, Padre Dios, te pido, como tu siervo, yo oro que tú quites toda la iniquidad de tu pueblo. Iniquidad, algo que sabemos que deberíamos hacer y no lo hacemos. David dijo, si yo concibo iniquidad en mi corazón, Dios no contestará mi oración. Yo oro, Dios, que tú quites nuestra iniquidad, porque la palabra es tu espejo que nos muestra cuán faltos estamos de ser hijos e hijas del Rey. Padre, yo oro que tú lo hagas en esta noche y haz eso un altar, porque el altar está lleno de gente y haz ese altar allí en la silla en donde ellos están sentados. Haz de ese corazón de ellos el altar. Permite que el mundo salga de cada hermano y hermana aquí, y permite que ese pequeño germen de vida, ese gen de Dios del que acabamos de hablar, ese atributo que desciende de Dios y ha sido manifestado aquí para honrar y glorificar a Dios. Dios, despoja de allí el mundo. Por los otros, yo no puedo orar, Señor, porque la enfermedad es para muerte y no hay nada allí que cause que se conmuevan. Pero aquellos quienes pueden conmoverse y saber que están mal, limpia sus corazones y sus almas en esta noche, Padre, y permite que sean llenos con tu espíritu y caminen en tu luz. Bendice a este querido pastor joven aquí, que se ve fuerte y saludable, este joven, influenciado, dijo él, por lo que te vio hacer a ti, este joven tan fino, oh Dios, enciende su alma. Concédelo, Señor. Permite que él sea un pastor genuino, constantemente, todo el tiempo, para alimentar la manada a la cual el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor. Concédelo, Señor. Permite que él no se aparte ni a diestra ni a siniestra, en ninguna manera, por ningún credo, ninguna otra cosa, sino que la palabra no adulterada de Dios salga de su boca y eso solamente. Bendícelo, Dios, a él y a sus amados y a su pequeña iglesia aquí. Sé con todos ellos, Padre.
encomiendo esto a ti, Padre. La simiente ha sido sembrada. Permítela caer sobre esa simiente que fue ordenada a vida y produzca cristianos muy fuertes para esta asamblea aquí y otras asambleas de donde ellos vienen. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Padre, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vi entrando por la puerta hace unos momentos a una pobre mujer nerviosa. Y, oh Dios, en su propia familia, cuán grandes cosas han sido hechas. ¿Cómo te has manifestado tú mismo? Yo pido, Dios, por esa mujer, quita todo ese pasado de su vida, Señor, y sánala en esta noche. ¿Lo harás, Señor? Tómala para ti. Veo a niños pequeños sentados aquí, Señor, necesitando sanidad. Otros, ruego que tú los sanes, Padre, concédelo. Permite que tu gran poder sanador venga y nos sane ambos, alma y cuerpo. 104. Y ahora a ustedes, ahora que están aquí en la iglesia o afuera, que necesitan sanidad, yo quiero que levanten sus manos y digan, yo necesito sanidad, hermano Branham. Parece que todos necesitan. Muy bien. ¿Creerían ustedes que yo soy un siervo de Cristo? Digan amén. Entonces, quiero que ustedes pongan sus manos uno sobre el otro. Solo pongan sus manos uno sobre el otro. Ustedes levantaron sus manos. Es para los que están afuera o adentro. Ustedes levantaron sus manos que eran creyentes en Dios. Jesucristo dijo su última comisión a la iglesia. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si tomaran serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Ahora, Jesús dijo eso. Recuerden, Él dijo eso. Eso tiene que ser. Él no hubiera dicho eso a no ser que hubiera alguien que pudiera recibir esa palabra. 105. Así como el vientre de María que pudo recibir el germen, una virgen concebirá, al igual como una palmera podía ser creada y un árbol de roble en una colina. Su palabra lo hizo. Su palabra puede ser recibida en su corazón en estos momentos. Yo soy un creyente, Señor. Este hombre o esta mujer sobre quien tengo mis manos puestas están sufriendo. Yo no estoy orando por mí, porque ellos están orando por mí. Yo estoy orando por ella o por él. Y, oh Dios, sánalo, sánala. Y yo soy un creyente y ahora estamos reunidos. Acabamos de ser enseñados que nosotros estábamos con Cristo cuando Él caminó en la tierra, porque somos parte de su palabra. Sufrimos con Él, sangramos con Él, morimos con Él. Fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él y estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, el gran Rey, sentado aquí en nuestros medios. Y yo soy un hijo o una hija de este Rey. Y yo tengo mi mano puesta sobre un hijo o una hija de un Rey que está orando por mí y yo estoy orando por ellos. Ahora, Señor, contesta mi oración y sana a este hijo de Dios o a esta hija de Dios. Juntos, oremos ahora el uno por el otro. Señor Jesús, humildemente venimos confesando nuestras faltas. Venimos confesando que somos dignos de enfermedades y muerte y sufrimiento, pero estamos aceptando tu propiciación por nuestro pecado y nuestras enfermedades. Y en esta noche, estos hijos e hijas de Dios, sentados aquí, oyendo la corrección de la palabra y levantando sus manos y queriendo una caminata más cerca, ellos ahora están poniendo sus manos
uno sobre el otro, porque creen que tu palabra es la verdad. Ellos creen que ahora estamos resucitados con Cristo, sentados en lugares celestiales con Él. Ellos tienen sus manos puestas uno al otro, orando uno por el otro. Tú dijiste que la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo resucitará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, confesando sus faltas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Oh Dios eterno, oye la oración de tu siervo. Y ahora está escrito otra vez: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. Oh Dios, oye la oración de tus hijos en esta noche desde el cielo. Envía el Espíritu Santo sobre esta audiencia como un viento recio y tráenos a estas personas delante de Dios. Satanás, estás derrotado. Eres un ser derrotado. Jesucristo te conquistó en el Calvario. Tú no tienes poder. Eres un fanfarrón. Te estamos retando en esta noche. En el nombre de Jesucristo, sal de estas personas aquí. Padecimientos y enfermedades, y que ellos sean libres en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Sienta la gloria de Dios. Sienta su oración contestada. ¿Cree usted que Dios le contestó a la persona sentada a su lado? ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos. Allí lo tienen ustedes. ¡Oh, maravilloso! Yo le amo. Yo le amo. Con sus manos levantadas ahora, cantémosle, cantándole a Él con todo su corazón, porque Él a mí me amó. ¿Es usted sincero de todo corazón? Y me compró mi salvación allá en la cruz. 108. ¿Cuántos de ustedes sienten que Dios ha perdonado su iniquidad, las cosas que usted ha hecho? Y desde esta noche en adelante, oh Cordero de Dios, yo prometo caminar en rectitud. Yo caminaré en honor del nombre del que yo soy llamado, un cristiano, igual que Cristo. Yo levanto mis manos, Dios. Yo me dedico de nuevo a ti en esta noche. Yo caminaré en la luz. Amén. Andaremos en la luz, preciosa luz, en donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla donde quiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Andaré en la luz, preciosa luz, en donde se encuentra cual rocío el perdón. A donde Él fue a preparar un lugar para nosotros. Brilla donde quiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Proclamad santos de luz, Jesús, del mundo es la luz. Verdad y clemencia en su nombre, Jesús, del mundo es la luz. ¿Qué vamos a hacer entonces? Andaremos en la luz, preciosa luz, en donde se encuentra cual rocío, el perdón. Brilla donde quiera de día y de noche, Jesús, del mundo es la luz. Oh, ¿no se sienten todos limpios? ¿Se sienten bien? Oh, hermano, saludémonos de manos mientras cantamos otra vez. Andaremos en la luz, preciosa luz. Oh, preciosa luz, en donde, Dios le bendiga, se encuentra cual rocío el perdón. Brilla donde quiera, de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Cerremos nuestros ojos y tararíémoslo. La congregación tararea, actuamos como niños, nosotros somos niños. Oh, preciosa luz, en donde se encuentra cual rocío el perdón. Oh, brilla doquiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. ¿No le aman ustedes? Mi fe espera en ti, Cordero que a la cruz. Solo cierren sus ojos y cántenla. Adoren en el Espíritu. Salvador divino, escucha mi oración, quita mis pecados, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. A ruda lid iré y pruebas hallaré, me guíase, mi guíase, que la oscuridad se convierta en día. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Oh, hermano, ¿saben ustedes? Yo solo soy un hombre chapado a la antigua. A mí me gusta,
Yo creo que le gana a todo ese ruido de personificaciones sucias del rock and roll por millones de millas. Esos poetas antiguos que escribieron esas alabanzas, el Espíritu Santo tocó esa pluma y empezó a escribir. Oh, hermano, yo pienso en Eddie Perrone y todos esos grandes. Fanny Crosby, no me pase, Salvador, oye mi clamor. 109, en una ocasión ellos estaban tratando de convencerla. Ella no hizo lo mismo que hizo el pentecostal Elvis Presley, vender su primogenitura por un potaje de Cadillac. Ella, vinieron a ella y querían que escribiera canciones mundanas. Ella dijo, yo no haría eso por nada. Le dijeron, bueno, tú estás ciega. Cuando llegues al cielo, ¿cómo vas a...? Ella se volteó. La inspiración la tocó y dijo, lo conoceré, lo conoceré. Redimido a su lado estaré, lo conoceré, lo conoceré. ¿Cómo? Palparé las marcas en sus manos. En otras palabras, si no lo veo a él, palparé sus manos. Lo conoceré, lo conoceré. Redimido a su lado estaré, lo conoceré, lo conoceré. Palparé las marcas en sus manos. ¿No lo hace amarlo a él? Fue a preparar un lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. 110. Hijitos, en dolores de parto ahora, obedezcan los mandamientos de Dios. Y el pastor aquí, si ninguno de ustedes ha sido bautizado, el agua estará lista y la membresía de iglesia o lo que ustedes quieran hacer o lo que ustedes están haciendo. Si ustedes no tienen el bautismo del Espíritu Santo, esta es la noche para recibirlo. ¿No creen ustedes eso? O ustedes dicen, hermano Branham, es tarde, usted ha predicado muy extenso. Pablo predicó toda la noche, una noche, esta misma clase de mensaje, y un muchachito, un jovencito, se cayó de una pared y se mató. Y Pablo, tan ungido con esa misma clase de mensaje, se acostó sobre él y la vida regresó a él. Él es todavía Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No lo aman a Él? Solo una vez más con nuestras manos levantadas. Yo le amo, yo le amo. ¿En dónde está la pianista? Yo, si usted quiere, hermana, quien quiera que sea, denos una pequeña nota si quiere. ¿Cuántos lo aman? Levanten su mano y digan, yo verdaderamente lo amo a Él. Yo le amo con todo mi corazón. Yo le amo. 111. Ahora cantémosla para la gloria de Dios. Ahora con nuestros ojos cerrados, nuestras manos levantadas al cielo. Yo le amo. Yo le amo. Le adoraremos. Cuando uno predica y corta y desgarra y jala de esa manera, este es el bálsamo que Dios vierte y sana. Hay un bálsamo en Galaad para el alma. Cantémosla ahora. Denos un acorde de eso. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Y sí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por los otros, ¿correcto? Si no podemos amarnos uno al otro a quien vosotros vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso compañero mensaje, Cosas que han de ser. Predicado este mensaje en Rialto, California, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1965, que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.
Mis amados hermanos, hermanas, vamos a aprovechar el tiempo y es realmente para nosotros el privilegio más grande de seguir conociendo estos mensajes. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en este compañerismo y también compartiendo con todos aquellos que nos pueden escuchar, el mensaje se titula Eventos modernos son aclarados por profecía. Mensaje predicado en San Bernardino, California, Estados Unidos, día 6 de diciembre del año 1965. Iniciamos la lectura mucha honra. Párrafos 1 dice, inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por que respondiste a nuestra súplica. Esta pobre mujer tendida allí en la cual la cirugía ha fallado. Pero, oh Dios, recordamos la primera cirugía que fue hecha sobre la tierra. La hiciste tú mismo. Tomaste del costado de Adán una costilla, cerraste la incisión y le hiciste una esposa. Oh Padre, yo ruego en esta noche que tu mano descienda ahora mismo y haga esta gran cosa que estamos pidiendo. Y estas otras, Señor, esta mujer que está sufriendo de opresión mental, todos los demás que tienen peticiones, simplemente las entregamos a ti, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Realmente es un privilegio estar aquí en esta noche y tener esta fina audiencia para contemplar. Y los hermosos cantos, el coro maravilloso. Yo simplemente estaba pensando en la diferencia, viendo a esos muchachos parados allí, muchachos de apariencia limpia, con cortes de cabello pulcros. Yo estaba pensando anoche en el lugar donde me estoy quedando. Una cantidad de maleantes entró allí y trataron de ahogar a un muchacho en la piscina. Tuvieron que llamar a alguien para sacarlos de allí. ¡Qué diferencia ver muchachos parados cantando los cantos del Evangelio! ¡Qué diferencia! Párrafo 2. Pensaba, como dijo el hermano Henry, esos hombres con ese cabello como las mujeres deberían tenerlo. ¿Ven ustedes? Eso es cierto. Parece como él. Yo veo a estos muchachos como tienen ese cabello. Ellos aún se ponen estos rizadores alrededor de su cara. Yo no sé. Yo a veces me desanimo. Parece como que es un verdadero tiempo de perversión. Los hombres están procurando usar ropa de mujer y las mujeres usando ropa de hombre. Y el hombre dejándose el cabello como la mujer y las mujeres teniendo el cabello como el hombre. ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Realmente se habrá perdido el último hilo de la decencia y honor con respecto a esta nación y esta gente y este mundo? Este es un tiempo horrible, pero es el tiempo más glorioso para predicar el Evangelio. Si me pudiese pedido parar en el borde del tiempo antes que viniera a existencia, y el Padre me hubiese mirado y dicho, ¿en qué tiempo a través de estas edades te gustaría predicar? Yo desearía ahora mismo, un poco antes de su venida. Amén. Párrafo 3. Mirando sobre la audiencia, sentado aquí ante nosotros, un ministro, amigo mío, ayer en Tucson estaba montado en un caballo, pensando en este hombre con ese, o sea, esta mujer con un disco en su columna. Este caballo le tiró. Otro hombre me llamó hoy a la 1 de la mañana a mi hotel y dijo, el hombre está en el hospital de los veteranos y sus ojos están vidriosos, su espalda rota, sus riñones están brotados y su corazón está ya para fallar. Y allí me postré en el piso de rodillas. Por el teléfono lo tenía él en el otro extremo. Y oré por él. Y aquí está sentado esta noche. Sentado aquí mismo. Eso fue anoche. ¿Te pondrías de pie allí? Dios responde la oración en la mañana, en la noche, al mediodía, a medianoche o en cualquier tiempo. Gloria a Dios. Párrafo 4. Ahora, yo soy un predicador de buenos pulmones, como dicen. Casi no me gusta tener que empezar a esta hora de la noche. Y yo pensé que sencillamente llegaría de visita la otra noche. Pues yo estaba hablando por aquí en un cierto lugar. Y la,
15 minutos después que yo había empezado, la gente estaba recogiendo los platos y haciéndome señas. ¡Pare! ¡Cállese! Ya hay que salir de aquí. Y fumando cigarrillos y comportándose así. No fue la culpa del banquete, era de la gente de la que se había alquilado. Y la esposa del presidente fue y le dijo al administrador, le dijo, pues ustedes deberían estar fuera de aquí a las 9:30. Le respondió, usted no puso eso en el contrato. Esta señora en esta noche, está aquí, una señora muy agradable, y dijo, nosotros entendimos que usted lo quería. Dijo, sencillamente ocúpelo el tiempo que usted desee. Así que estoy muy agradecido por eso. Eso está muy bien. Párrafo 5. Hermano Henry, ciertamente aprecio su amabilidad al invitarme aquí a esta junta. Yo tuve el privilegio anoche de estar aquí en las asambleas de Dios donde yo creo el hermano Hyun es pastor. Tuve un tiempo maravilloso allí con ese grupo de personas. Y mañana en la noche vamos a ir a alguna parte por aquí. Yo no sé ni dónde queda. Y es otra junta. Ellos se encargan de todo eso. Yo solo me mantengo orando, leyendo y siguiendo. Y con eso casi me basta para mantenerme en el ritmo. Para poseer. Pero ahora estamos viendo cosas extrañas en este día. Ahora, recordé que la última vez que estuve aquí fue en una reunión de carpa. Yo recuerdo haber mencionado eso anoche de una pareja que trajo a su pequeño bebé muerto. Eso queda por aquí en alguna parte. Ellos condujeron el día entero y la noche. La madre sentada allí, triste, con ese pequeño bebé en sus brazos. Ahora puede ser que ella esté sentada aquí ahora mismo, hasta donde yo sé. Y ella, el esposo, un par de parejas más con ellos, y ellos eran. Ella dijo. Me pidió si yo pudiera venir, el hombre lo hizo al carro. Yo saqué el pequeño bebé y lo estaba sosteniendo, una pequeña criatura tiesa, fría, muerta, y comencé a orar. Y cuando oré, ese cuerpo comenzó a sentirse como que se estaba poniendo tibio. Así que yo continué orando. Él comenzó a patear y a moverse, recuperándose, y comenzó a llorar. Y se lo regresé a la madre, ella regresó a casa con él. Así que puede ser que ellos ni siquiera sean cristianos, hasta donde sé. Ven, eso fue maravilloso. Párrafo 7 por último. Pero lo que tengo en mente en esta noche es que conozco una iglesia que también se está muriendo. Es nuestra gente pentecostal. Tenemos que sacudirnos de esto, eso es todo. Y la única manera que eso se va a lograr a través de la oración y alineándonos con la palabra de Dios, es la única manera que vamos a lograrlo. Hay una sola salida. Él es ese camino. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Queremos nosotros que nuestra iglesia llegue a la condición que él mencionó, como allá en Inglaterra. Esa es la razón que yo he sido, como creen ustedes, tan duro regañándoles. Y no es mi intención hacer eso, pero no quiero ver la iglesia caer en esa clase de condición. Ustedes no quieren estar en esa condición. Pero sin embargo, se tiene que clavar el asunto tan duro hasta que quede clavado y se agarre bien. Se tiene que hacer. Así que ahora, en esta noche, yo solo tengo algunas escrituras y un texto aquí del que quiero hablar por un rato. No voy a decir qué cierto tiempo. Si ustedes se cansan, pues quizás termine en 30 minutos y solo dependen. Yo siempre se lo dejo al Espíritu Santo, simplemente en la dirección que Él dirija. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Eventos modernos son aclarados por profecía. Predicado en San Bernardino, California, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. Eventos modernos son aclarados por profecías.
del año 65-1206. Párrafo 8, si no me equivoco, hermano. Ok, gracias. Dios bendiga. Inclinemos nuestro rostro solo un momento más. Hablemos con el actor antes que abramos su libro. Dios Todopoderoso, autor de este libro, es por medio de Jesucristo que oramos. Estamos agradecidos por lo que ya hemos oído esta noche. Si debiésemos acentuar esta reunión diciendo amén y salir a la casa, fue bueno estar aquí, porque sabemos que tú has estado con nosotros. Y Padre, mientras abrimos esta palabra, háblanos ahora directamente de esta palabra para que nosotros podamos saber la hora en que estamos viviendo. Si sabemos la hora en que estamos viviendo, entonces podemos prepararnos para esa hora. Pero si entramos ciegamente, no sabiendo qué o dónde es, entonces no sabemos cómo prepararnos. Así que, Padre, rogamos que tú nos permitas ver allí el arca y la puerta abierta, el mensaje llamándonos a entrar. Concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 9. En las Santas Escrituras yo quiero leer aquí un texto encontrado en el libro de San Lucas, en el capítulo 24. Voy a empezar en el versículo 13 y leer allí una porción. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentado al estadio de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron a ellas, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le dieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer, por no creer. Todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él le decía. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 10. Ahora, si yo llamara un tema, me gustaría tomar esto, los eventos. Eventos modernos son aclarados por profecías. Ahora, siempre ha sido de Dios, la manera incambiable de Dios para permitir a su pueblo saber de antemano antes que cierto evento suceda. Si la gente en los días del Señor Jesús únicamente hubiera buscado a Dios, y hubiera sabido lo que estaba a punto de acontecer, ellos no hubieran condenado a Jesús a muerte. Pero la razón que sucedió fue porque las escrituras tenían que ser cumplidas, porque los judíos tenían que ser cegados. Todos somos conscientes de eso. ¿Se dan cuenta ustedes que eso es prometido otra vez en esta misma edad en la que estamos viviendo? La iglesia de la edad de la Odisea, esta séptima edad de la iglesia en la que ahora estamos, está desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. Igual como él los cegó a ellos allá con el propósito de hacer llegar su mensaje al pueblo elegido. Él ha prometido hacer lo mismo hoy. 11. Y si yo dijera esto, sería con respecto a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Uno de estos días alguien va a decir, ¿no está escrito que estas cosas deberían acontecer primero? Y será de la misma manera que fue allá.
De cierto os digo que el que ya vino hicieron lo que hicieron con él. Cuando le preguntaron a él, dijeron, pues los escribas dicen, y las escrituras dicen que Elías debe venir primero. Ellos le dijeron eso a Jesús. Él dijo, él ya vino y no le conocieron. ¿Ven? Y quizás así es de la manera que terminará otra vez. 12. Ahora, queremos estar al tanto para saber lo que va a acontecer en esta edad en que vivimos. Dios ha asignado su palabra a cada edad, tanto para cada edad, y debemos notar que una edad no puede traspasarse a otra edad. Eso simplemente no funcionará. Por ejemplo, como yo he dicho, yo creo que fue anoche. Yo constantemente estoy hablando, noche tras noche, en lugares y algunas veces hago un comentario. La segunda vez, no es mi intención repetirme, pero yo digo esto, ¿qué haría? ¿Cuál hubiera sido el beneficio de Moisés tratar de predicar el mensaje de Noé? ¿O de qué bien hubiera sido, cuál hubiera sido el beneficio de Jesús tratar de predicar el mensaje de Moisés? ¿O cuál hubiera sido el beneficio de Martín Lutero continuar adelante con el mensaje católico? ¿Qué beneficio hubiera habido en Wesley continuar adelante con el mensaje Lutero? ¿Qué beneficio hubiera habido que los pentecostales continuaran con el mensaje metodista? ¿Qué beneficio habrá si Pentecostés continúa cuando la novia está siendo llamada? ¿Ven? Estamos precisamente en el tiempo de la semilla. Estamos aquí en el tiempo del fin. Ahora, menos que un grano de trigo caiga en la tierra, permanece solo. 13. Como el crítico, como yo he hecho comentarios desde que el libro salió, probablemente ustedes lo tienen aquí en su ciudad. Aquel actor alemán que escribió uno de los artículos más críticos. Él es un impío, por supuesto, ¿no? Yo no estoy condenándolo a él porque él me condenó de tal manera, sino porque siendo un impío, el libro nunca debería haber llegado a la venta. Y él dijo, un Dios allí sentado y decir que él pudo abrir el Mar Rojo y liberar a su pueblo y quedarse sentado con las manos cruzadas sobre su estómago y mirar a través de las edades oscuras a sus cristianos siendo desgarrados y a pedazos por leones, esas madres con sus cabellos saturados en alquitrán, brea, y colgadas en cruces y quemadas, y sus bebés, las madres en cinta, les abrían el vientre y apostaban sobre el sexo del niño y quedaba sentado y lo permitía. La gente que se ponía era siervo de este Dios. 14. ¿Ven ustedes? La escritura es por inspiración. Usted nunca podrá conocer la escritura solo por sentarse y leerla desde un punto de vista teológico o desde un punto de vista educacional. Nunca ha funcionado. Yo hablaba con un ministro bautista no hace mucho. Él dijo, hasta que no aprendamos el griego correctamente, hasta que nosotros, yo dije, en el Concilio de Nicea, antes de eso, ellos estaban discutiendo sobre las palabras griegas en la Biblia. Ustedes nunca lo sabrán. La Biblia debe ser revelada por inspiración. Eso es lo único, la revelación. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca de revelación revela quién es él. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te ha revelado esto, pero mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, no sobre él mismo, sino sobre la revelación espiritual de quien él era. Y él es la palabra, San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8. Y él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y eso. Por lo tanto, estamos viviendo en el día cuando la manifestación de la palabra. Dios le bendiga a Dios. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 15 de este glorioso mensaje titulado Eventos modernos son aclarados por profecía. Servicio realizado en Bernardino, California, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1965. Al despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido una vez más, Señor,
acudir a tu presencia y comer el libro, Padre, sabiendo de que cada minuto, cada instante que va pasando, Señor, tú nos proporcionas el aliento de vida. Van pasando los días, Señor, y aparentemente que nada sucede. No, Padre amado, primera de Tesalonicenses 4:16, tu segunda venida ha sucedido, Padre, en tres etapas, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Tú dijiste que así como en los días de Noé, comían, bebían, hacían de todo, de la misma manera en este tiempo, Señor. Oh, Padre amado, entonces, que tenga misericordia de todos nosotros. Voz de aclamación ha pasado. Estos son los mensajes de nuestro profeta Elías. Voz de arcángel. El profeta tomó como ejemplo a Lázaro. Lázaro, sal fuera, que estaba muerto. Y vino en la escena nuevamente, Padre. Y trompeta de Dios, que está muy adelante, inmediatamente que termine la dispensación gentil. Oh, Padre amado, todo está escrito, Señor. Todo va cumpliendo. No va a pasar ni siquiera una coma, un punto, Padre amado. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Te pedimos de una vez más sabiduría y entendimiento en este último tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Para poner fin a la caída, un fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
nadie había digno para mí. El misterio de redención. Una gran escena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Después de la caída, hombre, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios de hojas ligeras. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto. Le mostró
el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte me pregonaba: ni en la tierra, ni debajo.